All right. So you're not there for a ride. Bienvenida y bienvenido al mejor Blooms Day de nuestras vidas. All right. Bienvenidas y bienvenidos al mejor Blooms Day de nuestras vidas, celebrando hoy los 200 años de la novela que cambió la historia de la literatura para siempre, el Ulises de James Joyce. Ahora les presentaré a toda la gente con la que estamos haciendo el streaming y el lujazo que tenemos hoy de poder estar con la escritora Luna Miguel y el filósofo Ernesto Castro. Por cierto, antes de seguir, quiero decir que vamos a hacer este recorrido buscando las equivalencias en Madrid del recorrido que hacen en Dublín para celebrar el Blues Day. Pero no solo eso, sino que Ernesto Castro ha hecho un mapa. Lo pueden seguir porque lo colgamos en la cuenta de Twitter, en el Twitter de Luna Miguel o en el mío. Pueden ver el recorrido por si se quieren sumar. Y lo especial es que no solo es en Madrid, sino en el barrio de Arganzuela, muy cerquita del Centro Cultural El Matadero. Ernesto ha pensado un recorrido que podría ser el equivalente al recorrido que se hace en Dublín para celebrar el día. Ok, alright. Tenemos la suerte de estar con Luna Miguel y con Elizabeth Duval, señoras y señores. Y muchas gracias, Luna, por haberme traído este gorro. Porque venís. Espera, que cambio aquí el plano. Venís. Hola, Luna. Hola, Elizabeth. Venís del James Joy, del pub. Sí, venimos del pub donde había gente verdaderamente vestida del asunto. Estaban vestidos. O sea, gracias porque me trajiste el gorro desde allí, desde el James Joy. Hemos robado. Ah, sí. Gracias a un chico que estaba haciendo el recorrido real. Sí. Nos seguíamos en Twitter y le he preguntado a él: ¿me puedes ayudar a robar unos gorros para Ignatius y para mí para esta tarde? Gracias a esa persona. All right. El tuyo sería el de Molly Exacto. Bloom. Okay. Y gracias por traerme este. Y lo estaban repartiendo allí entre la gente invitada. No, eran para robo. No, estaban... Eso, que había que robarlo directamente. Claro, estaban colocados. A ver, el James Joyce es un pub de toda la vida, de allí, sí. Y que además está muy bien porque tiene como mucha. O sea, aparte de ser un pub normal donde te puedes empamachar de manera normal. Suele tener música en vivo ahí. Yo, como muchas veces, voy a caminar por ahí. Y a veces hay conciertos guapos. Y luego tienen como muchos dibujos y carteles con personajes históricos que aparecen en la novela y todo esto. Entonces está bastante guay porque es como un mini parque de atracciones joyciano. Está bastante bien. ¿Cuándo ha dado una parada por ahí? Creo que sí. Parada del recorrido. Hay más gente. Sí. O sea, por ahí hay gente que... Ahora, estaba introduciendo un poco la movida antes de empezar y ahora ya... Ahora ya les presento a Ernesto y a toda la gente que se ha querido unir a nosotros. Y entonces, cuando se hace el Blues Day en Madrid, tradicionalmente se suele terminar en el James Joy, siempre. No, se hace la comida allí. Bueno, vale. Hoy se hacía la comida allí, sí. Vale, como algo más institucional. Es que yo no sé si se hace siempre. Yo nunca lo había visto, pero este año lo vi como que estaba preparado de esa forma. Sí. Vale. All right. Hola. Pues llegamos con Luna y con Elizabeth, llegamos a donde estaba todo el grupo. All right. Gracias a todos por estar aquí. Empezamos a hacer el loco desde el principio, gracias a sumarse, y especialmente a Ernesto. Ok, gracias, Ernesto, por
estábamos hablando con Luna y con Elizabeth, que ya venís del James Joyce. Eso es. Y que bueno, que hoy es el día, estaba explicando. Bueno, aquí tenemos a Ernesto Castro. Gracias por currarte un recorrido tan guapo. Porque no solo es un Blues Day a la madrileña, sino en el barrio propio de Arganzuela, que es donde tú vives. Eso es. Y has encontrado como unas equivalencias a lo que puede ser el recorrido por Dublín, sin salirnos de aquí prácticamente. Sin salirnos de la Plaza de Legazpi. Prácticamente sin salirnos de la Glorieta de Legazpi. Donde él vive y donde yo vivo. Ah, tú también vives por aquí, por el barrio. Sí. Ah, vale, sí. qué guay. Joder, pues maravilloso. Sí. Yo suelo pasar por Madrid Río, por el Matadero. Vivía en Delicias, pero no conozco demasiado más de mucho más del barrio. Uh-huh. Por eso, que cuando tú quieras comenzar... Pues yo creo que podemos empezar, tampoco vamos a dar tanta la chapa. Aquí ya se está uniendo la gente, yo creo que estamos preparados. Si quieres te voy enfocando y vamos conversando. Como queráis. Y todo el mundo que quiera participar sobre la marcha. De verdad, gracias a todos por unirse. Muchas gracias. Estamos aquí con el chat de la angustia, en uno de los hitos de estos dos meses que llevamos haciendo streaming. Tenemos el honor de compartir hoy esta ruta del Blues Day. All right. Literatura dura. Y ahora mismo estamos, ¿dónde estaríamos? En una torre, dice. Este es el edificio más alto de Arganzuela. Vamos a echarnos un poco para atrás para que podamos verlo. Si no nos atropella esta bici. Pues, este se llama Riverside Homes. Hostia. Que es un nombre muy británico, que es, ya digo, el edificio más alto de Arganzuela. Creo que está como en el número 30 y tantos de edificios más altos de Madrid. Y es el equivalente al lugar donde empieza el Ulises, que es la Torre Martelo. Es una torre construida para defenderse de los franceses en el siglo XVIII, en las afueras de Dublín. De hecho, hay un poco de trampa, porque andando desde esa torre no se tardan un montón de horas desde el centro de Dublín. Y ahí es donde vivió Joyce con dos amigos suyos, uno de ellos apellidado Gogarty, y constituye luego el modelo de algunos de los personajes de la novela, ¿no? Joyce tiene una mala experiencia con sus amigos allí en la torre aquella, que alquilan en el año 1903-1904, porque uno de los compañeros suyos de la torre es sonámbulo y en mitad de la noche se despierta pensando que le está atacando una pantera, y entonces agarra una pistola que tenía allí cargada y se puso a disparar al vacío. Con la mala suerte de que Joyce estaba durmiendo justo ahí. Joder. Se levantó ese día, se fue a ver a su esposa, a la que se iba a ser su esposa varios años después, varias décadas después, y decidieron ese mismo día marcharse de Dublín. Esto fue en noviembre del 1904. Y ya no volvió a residir en Dublín. Volvió tres veces, en una ocasión para montar un cine, el primer cine de Irlanda. Joder. El cine Volta. Lo inauguró él. Él, sí, efectivamente, con un presupuesto italiano, por eso le pusieron el título ese, cine Volta. De hecho, hay mucha gente que dice que la técnica del flujo de conciencia toma la estructura del corte y del montaje cinematográfico, pero bueno, básicamente hemos elegido para empezar la torre esta como equivalente de la Torre Martelo, que vale. Es donde empieza el relato. ¿Tiene alguna equivalencia la Torre Martelo con el mundo clásico de Homero, de la Odisea, o no particularmente? No, simplemente lo que hace Joyce es dividir el Ulises en tres partes, un prefacio y un epílogo de tres capítulos cada uno, equivalente a lo que sería la Telemaquia, la parte de Telémaco, y el Nostos, el regreso. En el caso del libro de Homero, tenemos cuatro cantos dedicados a Telémaco. Si no recuerdo mal, son ocho dedicados a las aventuras de Ulises y otros 12, 24 cantos en total, del regreso. La variación de Joyce es que se le dedica más tiempo a la errancia, a las aventuras de Ulises, sí, que al regreso o a la búsqueda del hijo hacia el padre. En vez de cuatro cantos hay tres capítulos, y en vez de 12 cantos de regreso hay nada más que tres. Vale. Entonces el centro de Ulises, los 12 capítulos centrales, son una expansión de los ocho capítulos, los ocho cantos que dedica Homero a Cíclope, Nausica, Calipso, Circe, etc. Entonces este primer capítulo, que se llama Telémaco, es un capítulo en el que se presenta a Stephen Dedalus, que es el equivalente de Telémaco en esta novela, y que ya había sido el protagonista de
la anterior novela de James Joyce, El retrato del artista adolescente. ¿Esa fue justo la anterior al Ulises? Eso es, escribió El retrato del artista adolescente entre el año 1904 y el 14, y el Ulises entre el 14 y el 22, bueno, cómo se publica. En los dos casos se publica por presiones de sus editoras, que quieren sacarlo en publicaciones periódicas. Ten cuidado, que estás a punto de ser atropellado. Empezamos la aventura. Gracias. Mata, efectivamente. Hombre, toda buena odisea. Bueno, este señor está haciendo la pirula máxima. Hostia, qué gracia. Sin ley. Bloomsday salvaje, señoras y señores. Vale, pues se puede interpretar el Ulises como toda aventura de un héroe, digamos, como un viaje en el fondo de autoconocimiento. Eso es. Sí. Sí. Del propio protagonista, de Bloom. Eso siempre se dice, que el libro es un diálogo entre el joven Joyce, representado por Stefan Dedalus, sí, que ya en El retrato del artista adolescente había autoficcionalizado parte de su vida, y el Joyce maduro, representado por Leopold Bloom. Entonces, vale, es un poco como mi yo del futuro apadrina al yo del pasado. Es un poco la lectura que hace... El yo que serás es el padre del yo que eres, o del yo que fuiste. Es un poco la metáfora que él hace. ¡Qué fuerte! Vale, el futuro, vale. O sea, en vez de pensar que el pasado es el padre del futuro, es el futuro el que da sentido y significado al, claro, pasado. Claro. Sí, en el sentido clásico a lo mejor es así en las tragedias griegas, ¿no? Que el destino es el que marca el camino. Mirando hacia adelante. Sí, sí, sí. Bueno, está viendo un montón de aventuras. Bueno, yo tardé un poco. Sí, sí, sí. Vamos al segundo. Había punto, como, ¿sí?, un accidente en Cibeles. Vale, es que vamos mal de tiempo, ¿no? Ah, bueno, vale. Venga, vamos entonces a caminar hacia... Vale, vale. Y la Torre Martelo, ¿cómo es que se inicia ahí la novela? ¿Que hay algún encuentro? O... No, ya te digo, empieza por la mañana, se están despertando Stefan Dedalus con sus compañeros allí de la torre. Y nada, pues tienen allí como unas conversaciones, desayunan, llega una vieja lechera que representa a la Irlanda analfabeta. Él está viviendo con un inglés que estudia gaélico, que es la lengua perdida, olvidada, irlandesa, sí, que tan solo tiene un reducto en el oeste de Irlanda, en la zona más salvaje, más agreste. Creo que es por aquí donde estaba la escuela. ¿Tú tienes el mapa, Luna? Sí, es que yo nunca he ido por aquí, la verdad. Vamos a tirar, es por aquí. Que vosotros, Luna, habéis estado allí en Dublín. Sí. ¿Habéis hecho este recorrido allí directamente? Sí, estuvimos en la torre, que estaba cerrada ese día. Pero era muy gracioso porque hacía un frío de cojones y había un montón de viejecitos bañándose en la playa. Y era como, joder, o sea, con razón pueden ser Leopold Blooms aquí. Qué fuerte. Este tipo de aventuras, porque están fuertes y están preparados para todo, ¿no? Nosotros la única vez que fuimos a Dublín fue con La vida moderna, que fuimos la única vez que he estado. Y la verdad es que me encantó la ciudad, ¿eh? Me quedo con ganas. Sí, sí, sí. Además, con un cielo muy parecido al que hay hoy en Madrid. Sí, suele ser un cielo muy plomizo, así. Todo está flotando. Ya ves. Pues ella también es muy especialista de ese libro. ¿Ah, sí? Yo soy muy fan. Yo le estaba diciendo a Ernesto, yo no soy nada académica porque dejé la carrera de comunicación audiovisual. Ah, lo mismo que estudié yo, en la Complutense. Sí, la Complutense. Hostia, pues estudiamos allí en Ciencias de la Información. Hostia. Sí, gracias, compañera. Luego venimos a estudiar a Londres 14 años a escribir. ¿A escribir? Sí. ¿Y qué escribías? De ficción. ¿Ah, sí? Sí, sí. Lo que pasa es que escribo en inglés, no escribo en español. O sea, que te ganabas la vida escribiendo, sí, sí, allí. Escribiendo y traduciendo, pero vale. Luego llegó Brexit y entonces tuve que volver. Vale. Vale. Hostia, qué putada, ¿no querías volver? No. Joder, nada. Y suerte. Yo siempre digo que no soy española, soy londinense. Sí, te consideras así. ¿Y desde que volviste a Madrid, qué tal? ¿Bien? Bueno, bien, porque se mueve mucho la gente ahora culturalmente, mucho más que cuando yo lo dejé, que lo dejé hace muchísimos años. Sí. Y ahora ¿ves más movida cultural ahora? Muchísima más movida cultural, bastante más movida de gente queer, entonces estoy un poco más... Qué guay. Tal, pero no me gusta nada Madrid como ciudad. Estoy viendo a ver si puedo volver. ¿Y te estás ganando aquí la vida también como escritora? Sí, sí, sí. Qué bien. Y editando y traduciendo, básicamente. Joder, pues felicidades. Muchos ánimos. ¿Y qué es lo que te apasiona del Ulises? Bueno, yo conocí a Ulises por Beckett, porque Beckett es mi escritor favorito. Sí. Entonces él
fue, digamos, un alumno de Samuel Beckett, era Beckett, como su secretario. Exactamente, sí, además era como un hijo adoptado espiritual y tal. Y entonces, a partir de ahí, ya dije, bueno, pues voy a leer a James Joyce y me encantó. Qué bueno. Lo leí y el tercer capítulo, que es el que todo el mundo dice que es muy difícil, que lo dejas, a mí es el que me enamoró. Los dos primeros dije, bueno, ah, sí, bien, ¿en serio? Pero el tercero es el que de verdad me conquistó. Porque mucha gente dice que el tercero es donde la gente lo deja. Claro, porque es el que tiene... La playa, ¿no? Claro, empieza más lo del flujo de conciencia este, vale. Entonces es más poético y ahí es donde... O sea, digamos que el monólogo interior, que es un poco una, exacto, de las cosas famosas de la novela, claro, empieza en ese capítulo. Sí, ahí es donde ya empieza fuerte. Ahí empieza la literatura dura ahí. Claro. Oye, ¿y tus libros cuáles son? ¿Dónde los podemos conseguir? No, yo tengo de momento... es que escribo relatos cortos, entonces sí, estoy en varias antologías y están en Londres. Están en antologías en Pilot Press, en Dos Estudios y Wannabe, pero son varias antologías. ¿Antologías de relatos? Sí, ahora voy a ver si vendo un libro de relatos cortos. Ah, vale. ¿Y cuál es tu nombre, perdona? Lara Alonso Corona. Lara Alonso Corona. ¿Y cuando firmas, firmas así también? Sí, firmo. Vale, cuando afirmas como autora, quiero decir. Sí. Joder, pues gracias, Lara, de verdad. Genial este recorrido todo el mundo. Gracias a todos por apuntarse. Las apariciones en la conciencia del carro. ¿Tú ves semejanzas entonces entre Beckett y Joyce? ¿O una continuación sí, de estilo? Sí, sobre todo en el amor al lenguaje, ¿sí?, y en la obsesión por extraerle al lenguaje toda la pulpa. ¿De extraer del lenguaje toda la culpa? La culpa. Digo, tía, eso me pareció... Eso es muy católico. Claro, me pareció muy apropiado, sí, sí, ¿no? Sí, también, podría ser. Esa opinión brillante también. Cuando dices de extraer al lenguaje toda la culpa, ¿a qué te refieres exactamente? Pues que les obsesiona mucho cómo suena el lenguaje, sí, la poética del lenguaje, más que el sentido del lenguaje, y eso para mí, como alguien que no... creció hablando inglés, lo aprendí luego, vale, pues a mí siempre me ha fascinado porque es como escuchar música. Sí, sí. O sea que digamos que, aunque bueno, es prosa, pero con un espíritu poético. Sí, es como leer a Virginia Woolf. Sí, también la... Claro, está muy... También tendría ese estilo ella. Esta es la segunda parada. Gracias, Lara. Estamos en la segunda, sí, parada. Vale. Espero que nos expliquen. Sí, por favor. Vale. El segundo capítulo se titula Néstor. ¿Para cuándo esta novela? La estamos esperando ya, Ernesto, por favor. Una parodia del Ulises en Arganzuela, como él lo hizo con Homero. La gracia que tiene es que de los cuatro, o sea, lo que hace Telémaco es salir de Ítaca, ir en busca de su padre, entonces hace todo el recorrido hablando con las figuras que estuvieron en la guerra de Troya con él. Y una de esas figuras es Néstor, el domador de caballos, el representante un poco de la sabiduría antigua, el más venerable y viejo de los héroes que fueron a la guerra de Troya. Sí. Y Néstor está en ese capítulo, lo que aparece es Dédalus dando clase en un colegio. Sabemos que Joyce dio clase, toma algunas experiencias un poco de su docencia. Él daba clase de inglés, sobre todo, era profesor de lenguas, tanto en Zúrich como en Pola, como en Roma, como en Trieste, como en París. Él daba clase de inglés y además estudió muchos idiomas que luego utilizó en su Finnegan's Wake, donde hay mezcla de un montón de lenguas. Sí. Y nada, lo que aparece en el capítulo básicamente es sobre todo el enfrentamiento entre poesía e historia. Es un tema clásico de Aristóteles. Sí, la poesía es más verdadera que la historia, ¿ah, sí?, porque la historia cuenta lo que se sucedió efectivamente, mientras que la poesía cuenta lo que debería haber sucedido conforme a los caracteres y a la circunstancia. O sea, existe esa tensión, digamos, en la esa novela. Esa tensión. El enfrentamiento es Dédalus, el poeta, que tiene que dar clase de historia, versus el historiador, que es el dueño de la escuela, que está escribiendo unos artículos sobre la fiebre aftosa del ganado bovino en Irlanda, y que como historiador utiliza el pasado como herramienta ideológica. Entonces habla de la ventaja que tiene Irlanda al no haber sido contaminada por los judíos. Entonces la historia prejuiciosa, basada en hechos, que convierte lo circunstancial o accidental en un fruto de orgullo y de identidad, versus el poeta que rompe con lo establecido y que piensa más bien en lo posible y en lo necesario según los caracteres y las circunstancias. Vale. Entonces nada, lo que hemos elegido ha sido la escuela infantil, que lo pone ahí, Balú. ¡Qué grande! La escuela de primaria, como se puede ver, imágenes de Walt Disney. Bueno, de infantil o incluso, yo qué sé. Guardería, ¿no? Casi guardería, sí, prácticamente.
y este es el equivalente que hemos encontrado aquí en la Glorieta de Legazpi a la escuela donde da clases este el pandemia. Enfrentamiento entre el poeta y el historiador. Claro, ahí está, el elefante versus el niño. Qué grande. También hay toda la noción de la poesía como mímesis que se desarrolla cuando canta la canción de quiero ser como tú. Claro que sí. Hostia, el Ulises el musical también podría ser un siguiente paso, ¿eh? Sí. Muy bien, pues vamos a lo siguiente. Venga. Vale, entonces, de Dulu. Ya el río, ¿no? Pues vamos a ver. Coge el agua. O sea, nada más empezar la novela ya se ve que Deda Luz está yendo a la escuela. Sí, eso es. Hay cortes, entonces cada capítulo equivale más o menos a una hora. El primer capítulo es como las 7, las 8. Sí. El siguiente capítulo es las 9 o 10. Y lo que es un corte, básicamente. Se pasa directamente el desayuno en la Torre Martelo a la clase en el colegio. Y de la clase del colegio se corta a el tercer capítulo, que es el último de la telemaquia. Bueno, eso lo contaré cuando lleguemos, ¿no? Vale. Ahí en la playa. Vale. El equivalente a la playa que vamos a utilizar es el río, Madrid Río. Vale. Siempre se dice que Madrid no tiene playa, pero bueno, la intención de Gallardón y luego de las diversas alcaldías que ha habido por aquí fue recuperar esa zona. Sí, que, sí. Que había sido un poco la... Porque Madrid Río, claro, estaba un poco abandonado hasta que se hizo Madrid Río. Sí. O por lo menos no tenía esos jardines. Aquí lo que corría era la M30, que estaba por los dos lados, en una dirección y en otra, los dos lados del río estaban con autopista. Sí. Y cuando se soterró, que eso fue un proyecto de Gallardón en los años 2000 hasta el 2007-2008, pues había un corte tajante. Vamos, yo soy de aquí del barrio. ¿Eres del barrio aquí de toda la vida? Sí, de toda la vida. Vale. Entonces, lo que yo recuerdo perfectamente era como viviendo a 100 metros de... Aquí hay otra escuela infantil. Sí, no, ya lo sé. Puedes decir cualquiera de las dos. ¿Esta aquí es otra escuela? Mejor la Balú. Es de Cosquillas. Hombre, la del libro de la selva fue espectacular, sí. Claro. Vamos por allá. La verdad es que el río también divide un poco, bueno, marca lo que es a partir del río para abajo lo que es el sur de Madrid, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Pues, Usuera empezaría a partir de... Sí, aquí está, parte de esta que está aquí enfrente sería Usuera, sí. Y al otro lado Carabanchel. Vale. O sea, y también parte de lo que se llama barrio de la Latina, el barrio Latina, que es como Puerta del Ángel, o sea, Puerta del Ángel no, la Virgen del Puerto en adelante. Sí. Eso es. Claro, entonces tú viviste, claro, el barrio antes de que existiera el Centro Cultural Matadero, antes de que reconvirtieran. Sí. Eso era un descampado, eso estaba totalmente abandonado. Y ya no era un matadero o la carnicería, no. O sea, ya estaba abandonado. El matadero yo creo que lo cierran en los años... Es que lo estoy estudiando ahora para escribir justamente sobre la ganzuela. En los años 80 o 90 por ahí, y jubilan a todos los matarifes. ¿Sí? Hay un proyecto muy bonito, bueno, esto lo comentaremos, porque el matadero es también una de las paradas. Vale. Y si eso está totalmente abandonado, yo lo que recuerdo es que había... A veces organizaban conciertos, pero lo que molaba del espacio era que era un puro descampado. Entonces aquí se organizó un festival que se llamaba, creo que era Cultura Urbana. Sí. Que era el festival más tocho de rap. Estoy hablando de años 2005, 2006, vale. Y las naves eran nada, o sea, quedaba la estructura, pero poco más, ¿sabes? Vale, vale. Hostia, o sea, que aquello era un festival ocupa prácticamente, que la gente ocupaba el espacio. Sí, un poco. Porque el espacio no estaba como tan preparado como está ahora, claro. Eso es. Y bueno, en general la gente del barrio sí que yo creo que es un poco recelosa respecto de Matadero. ¿Sí? Porque, sí, de hecho la gracia que tiene el proyecto, un proyecto que hicieron que se llama Sound Readers, lectores de sonidos, registrando la memoria oral del matadero, era entrevistar a los matarifes y que explicaran un poco su historia, su relación con el espacio y por qué motivo no asisten apenas a actos culturales del asunto. Y hay un poco una cierta tensión, ¿no? Que es muy hipster, o sea, al final es como demasiado... sí, yo creo que sí. No se sintieron ahí implicados para nada. No se sintieron implicados para nada. Claro. Vale. Bueno, hay una mesa de ping-pong donde la gente va a jugar un poco a veces y ya está, es un poco lo que hay realmente. Sí.
Yo me acuerdo de ir a la biblioteca, ahora no sé si tiene un nombre particular, la biblioteca que está, que tiene las puertas verdes, no sé si pertenece, creo, al recinto del Matadero. Me acuerdo porque como el primer sitio donde yo viví en Madrid cuando vine a estudiar fue aquí en Delicias. Ah, no, perdona, el primero fue más lejos, fue como en el barrio de las Águilas, para allá, para Luche. Claro. Pero el segundo año ya fue aquí en Delicias. Y me acuerdo de la biblioteca esa, ahora no me recuerdo si tiene un nombre. Es un edificio así, más o menos antiguo. La casa del lector, ¿no? La casa del lector, claro. Pues que tiene como las puertas verdes. Es que íbamos ahí porque también... ¿Tú ibas ahí también a la biblioteca? Claro, hostia, claro. Qué grande. Hostia, pues igual coincidimos. Sí, a lo mejor yo sí. Te estoy hablando del año 91-92. Ah, no, yo en 91-92 tenía 2 años. Ah, bueno, no te perdona. Claro. Pues okay. Nada, aquí ya estamos llegando a la segunda localización. Sí, efectivamente. Y vamos a pasar, de hecho, por ahí, por esa biblioteca. Vale. Porque hay un capítulo, bueno, también del Mises en la biblioteca. Ah, qué bueno. O sea, justo por eso pasamos. Sí, por eso vamos a pasar. Sí. ¿Sigue siendo biblioteca hoy en día? Creo que sí. Aquí, qué guay, tío. Nunca había venido por esta zona del río. Qué guapo. Como siempre, esto es puro fango. Hace poco hicimos un recorrido. Hostia, que voy el pato. Hace poco hicimos un recorrido por Madrid Río, que me encanta venir a pasear. Y había cada personaje, tío, a lo largo del recorrido. Yo iba también con el gimbal como este y era impresionante. esa noche estuvo guay. Sí, sí. Yo creo que lo máximo que ahí ya no me atrevía ni acercarme a esa persona. Porque en uno de los puentes que hay, ¿sí?, había una persona como... ¿Sabes? Que algunos tienen agujeros y entraba luz. Y estaba así como esperando a ser abducido. Pero te lo juro, tío. Ahí ya digo, hostia. Porque yo estaba gritando y eso fue la lección de humildad, diciendo, hostia, ¿quién es el loco ahora? Ya, ya, ya. Siempre hay alguien más loco. Sí, sí. Bueno, aquí pues estamos aquí en Madrid Río. Esto es aquí ya el Manzanares. Y este es el tercer capítulo y último de la Telemaquia. Se titula Proteo, en honor al dios de las múltiples formas. Lo que trata el capítulo es de la relación entre las artes sucesivas y las simultáneas, entre el arte de lo visible y de lo audible, y es un capítulo en el que la mayor parte de la gente se queda encallada. Es el capítulo, digamos, de corte, donde la mayor parte de la gente deja el libro. Yo lo he dejado 3 o 4 veces a esa altura, más o menos, porque es un capítulo muy complicado, donde empieza ya el flujo de conciencia más duro. Los 2 primeros capítulos tienen una prosa próxima o parecida al del retrato del artista adolescente, más asumible, más realista si se quiere, pero a partir del tercero empieza ya la tralla de que no se diferencia mucho la descripción objetiva del mundo de los pensamientos y de las percepciones subjetivas de los personajes. Entonces nada, lo que sucede en ese capítulo, Proteo, es que Dédalus, al salir de clase, da un paseo por la playa Sandikov, que es una playa larguísima que está a las afueras de Dublín, cerca de la Torre Martelo y cerca de la escuela que existió, donde se sitúa el segundo capítulo. Se encuentra con unos gitanos, aparece un perro y hay ya ciertas figuras que anuncian al equivalente al judío errante, que es Leopold Bloom. Leopold Bloom es pues el personaje judío apátrida que va a monopolizar los siguientes 12 capítulos. Y aquí con esto terminaría la Telemaquia. Vamos a continuación al Matadero y ahí veremos ya el primer capítulo dedicado a Leopold Bloom. Vale, ahí empieza ya lo que sería el primer capítulo. El cuarto capítulo, que es la presentación famosa de Leopold Bloom, donde se habla de él como alguien que disfruta comiendo las entrañas de... Vamos a ir caminando mientras tanto para hacer... Venga, vamos. Porque hasta ahora no se ha presentado a Leopold Bloom. No, hasta ahora no ha aparecido. Del recorrido. Eso, hasta ahora no se ha presentado a Leopold Bloom. Vale, vale. Lo que aparecen son menciones, alusiones, hay sobre todo a las figuras felinas, de hecho, según vamos a aparecer a Leopold Bloom, está hablando con un gato y le da de comer las entrañas de lo que está preparando. Entonces, a ver cómo accedemos a Matadero por aquí, ¿no? Vale. Oye, yo quiero decir algo. Sí. Vale. Has dicho que este capítulo, el tercero, es el más difícil, pero a mí me parece también que está... Si uno ha leído, por ejemplo, a T.S. Eliot, si has leído a Ezra Pound, si has leído a Hilda Doolittle, si te has metido un poco en los poetas imaginistas, poetas, también los llaman poetas modernistas, que mezclaban, ¿no?, pues un lenguaje muy nuevo, como el propio Joyce, con los clásicos griegos. Si has leído toda esa poesía, yo creo que entiendes muchísimo mejor... Ese tono ya estaba en esa poesía, exacto, modernista. Sí, exacto. O sea, a mí me parece que es un poco un homenaje al pensamiento
poético. O sea, para mí, que yo me he dedicado muchos años a la poesía, sí. Me parecía que... Estamos en un vigilado por ahí. Nos está siguiendo un helicóptero, como en uno de los nuestros, de Scorsese. La policía de la poesía, ¿no? La poesía de la poesía. Esto no se puede hacer muy a menudo, porque... Habrá un momento que os pidamos, por favor, si os podéis dispersar. Perdona, Luna. No, ¿lo ves como sí. un homenaje a la poesía de esa generación modernista en concreto o de la poesía? Esa es mi interpretación. La poesía no universal, digamos, de la poesía en general. De cómo piensa un poeta. Que además recordemos que estamos hablando de Estefan Dédalus, que él quiere ser poeta, ¿no? Que él tiene como esta cosa de literato frustrado, un poco, ¿no? De escritor wannabe, un poco también, ¿no? Entonces, y esa, como tú dices, esa manera de pensar de un poeta, sí. ¿se trasluce en los monólogos interiores? Yo creo que sí, es como... ¿Te acuerdas cuando estuvimos en el directo contigo que hablamos también del monólogo interior y de cómo se... de cómo, del monólogo interior después del de Molly Bloom, que era como un poco deslavazado, que se iba como... Sí. Atropellando a sí misma en el pensamiento. Yo creo que el de Dédalus, sí. como él se cree poeta, tiene esta cosa como más pausada, más de él no se deja, me da la sensación de que no deja que sus propios pensamientos se atropellen, ¿no? Ajá, vale. Pero también por o sea, esta claramente cosa de... un monólogo interior distinto del de Molly, el de Dédalus. Sí. Y ese es el que dices tú que reflejaría sobre todo la manera de pensar de un poeta. Sí, cuando de hecho es que él va viendo cosas y yo creo que las va poetizando, ¿no? De hecho es muy hermoso cómo habla de las olas, de cómo se mueven las olas, del sonido, de la gente que va paseando por la playa, cómo relaciona todo lo que va viendo también a sus sentimientos amorosos incluso. Sí. A mí, ya digo, me parece que es un capítulo que puede ser el que mucha gente abandone, pero también yo lo leería como se lee un poema, ¿no? Que muchas veces, pues, ya sabemos que la gente lee menos poesía en general, ¿no? Pero tiene ese espíritu poético, ¿no? Lo que tú decías también un poco, ¿verdad, Lara? Sí, que era justo a mí el que me enganchó, fue el tercero. Sí, claro, y precisamente por los motivos que dice Luna, ¿no? Yo lo tengo subrayadísimo, esa parte. O sea, que sería vuestro capítulo favorito, precisamente. Ese o el 9, porque soy muy friki de Shakespeare. Entonces el 9 es genial. Y que el 9 porque tiene que ver con Shakespeare. Tenía un grupo de amigos que están en la Biblioteca Nacional de Dublín simplemente haciendo teorías de la relación entre Hamlet y la vida real de Shakespeare. Sí. Y es muy friki de los típicos... Corrillo de amigos, muy... Vale. O sea, como que la vida biográfica del propio Shakespeare se podría identificar con Hamlet. Esa es la teoría que tienen ellos. Vale. Pues sí. Bueno, lo que... Sí, me acordaba. Muchas gracias. Te lo agradezco, te lo doy un poquito. Justo Ernesto decía eso antes, que Dédalus es como ese contrapunto. Hostia, muchas gracias por el gorro, de verdad. me siento especial. Es gracias. Que eres Leopold, claro. Muchas gracias. Hay que hidratarte, tío. Sí, sí. Sí, se nota caliente el aire, ¿eh? Y fíjate que está el cielo así cubierto. Ernesto justamente decía eso, que Dédalus sería como si existe esa tensión entre el historicismo y la poesía, sí. Dédalus sería un poco el lado poético, ¿no? Sí, es el amigo que todos tenemos en el instituto, que es el más sensible, que escribe poemas, ¿no? O la amiga, ¿no? Y yo creo que él, después de Retrato del artista adolescente, aunque ya en el libro tenga 24 tiene, más o menos. Lo ponía en las preguntas, sí, en el, ¿no? capítulo, por el de las preguntas. Pues aunque ya sea un personaje adulto, ¿no? Un hombre adulto, yo creo que sigue teniendo algo de adolescente, sí. Pero bueno, ya estamos en... ¿El propio Joyce te refieres? No, Estefan Dédalus. Dédalus, sí, vale. Sí. Claro, que leen la novela, ¿cuántos años tiene? Perdona, eso es lo que tú dices. Es que no recuerdo. Ya no llega a 30, pero 20 y pico, ¿no? Vale, perdona. Bueno, pues nada, vamos a ir abreviando y vamos a saltarnos el orden de... Bueno, ya estamos en... La parte central, sí. que es la historia de Leopold Bloom, podemos hacer varios en diversos órdenes. De hecho, siempre se dice que Joyce se toma muchas libertades, toma la Odisea, pero hay secciones que magnifica. Hay una referencia muy breve en la Odisea a unas rocas errantes que ni siquiera aparecen, unas rocas que se mueven en mitad del mar, y él convierte eso en todo un capítulo, el capítulo 10. Así que vamos a ir saltando dentro de estos 12 capítulos centrales.
equivalente cáscara de invierno. ¿Ah, sí? Y este es el equivalente arganzueleño o legazpeño de el capítulo 6, Hades, y el capítulo 13, Psico. En el 6, en Hades, Leopold Bloom va a enterrar a un amigo suyo, Paddy Dignam, en un cementerio, y ahí hemos tomado el centro comercial como parangonable a un cementerio. El cementerio de la dignidad. Efectivamente. La importancia que tiene en todas las películas desde George Romero, de zombies, pues nos gustaba como la noche de los muertos vivientes. Y el puente de la cáscara de invierno lo hemos tomado como localización del capítulo 13, Nausicaa, en el que va a la misma playa en la que ha estado Dédalus y en vez de reflexionar sobre cuestiones filosóficas de estética, se la machaca ante la escena de una chica que se va levantando poco a poco la falda. Es un capítulo muy interesante. Todos los capítulos a partir del 9 en adelante tienen un estilo adaptado al tema. Entonces el capítulo 9 es un capítulo dedicado al periodismo y sigue la estética de los titulares sensacionalistas, clickbait. Joder. Y el capítulo 13 en concreto trata la temática de la literatura femenina de masas del siglo XIX. Y el capítulo tiene claramente como dos partes. Una primera parte donde el narrador se pone en la mente de esta chica que fantasea acerca de ese caballero que está allí elegantemente mirándola, y el corte que se produce a los pensamientos lascivos de Leopold Bloom, que aprovechando que tiene un agujero en el bolsillo, se la está machacando, al mismo tiempo que al fondo hay unos fuegos de artificio y se está dando la misa. Entonces como el juego de lo religioso y lo profano, por así decirlo, ¿no? Lo sacro y lo profano. Y por supuesto una comparación muy burda entre la masturbación masculina y los fuegos de artificio. ¿Sería el personaje más obsceno de la novela, sí, o no? Sí, Leopold Bloom. Lo de periodismo, y justo me está escribiendo Pello Riaño, que es un gran periodista que vive aquí al lado. ¿Ah, sí? Y me está diciendo, oye, anda que avisas de esa ruta tan molona, so cabrona. Le he dicho que se venga, porque claro, cuando ideamos la primera vez la ruta, pensamos que el capítulo del periodismo tenía que ser ir a casa de Pello Riaño. Ah, sí, lo habíais, sí, pensado eso directamente. Sí. Pues así que, ven. Pues dile que se venga, claro. Está escribiendo en WhatsApp. All right. Vale. Y lo que tenemos aquí detrás, que va a ser escenario de varios capítulos, nos hemos roto la cabeza, es en Matadero Madrid, donde como hay muchas instituciones, cada una de ellas dedicadas a una cosa, pues vamos a aprovechar para ir metiendo como morcillas diversos capítulos temáticos. Vale. Y va a ser también el escenario del capítulo 4, que es donde se presenta a Leopold Bloom, bajo el título de Calipso. Las tres mujeres con las que se relaciona Ulises en su odisea son Calipso, Nausicaa y Circe. Por supuesto, el regreso es encontrarse con la esposa paradigmática, Penélope, y cada una de esas tres mujeres, cada uno de esos tres amoríos, representa un tipo de mujer distinta. Circe es la bruja, Nausicaa es la niña, y Calipso es como una especie de diosa protectora. Y no queda muy claro, esto es un tema muy interesante, si Molly Bloom es solo Penélope o tiene también en su seno a Calipso. Porque en el capítulo 4, que llamado titulado Calipso, aparece Molly Bloom, aparece Leopold Bloom, que está preparando el desayuno, unos higadillos de cerdo, pero también aparece una tal Marta, con la que está manteniendo una correspondencia erótica y amorosa Leopold Bloom. Entonces hay muchas lecturas de quién es exactamente Calipso en esa historia. Si Calipso es si es Molly Bloom, si es Marta o si es Millie, la hija del matrimonio Bloom. En cuanto a Nausicaa, no lo hemos dicho, el capítulo 13 se titula Nausicaa, uh-huh, y es la referencia, como digo, a esa niña, es una escena muy conocida en la Odisea. Ulises sale de mitad del bosque, desnudo, ante Nausicaa, que está jugando al fútbol con sus amigas. Ese encuentro entre la niña y el hombre varón adulto, pues es un poco la prefiguración, por supuesto, del mito de Lolita, etc. ¿Vale? ¿Es la primera vez que se encontraría en la literatura? La primera vez que desde luego, sí. Homero tiene la ventaja de que llegó pronto, ¿no? se levantó a su hora, ¿no? Entonces... Sí, tenía ventaja, claro. Tenía ventaja, ¿no? A lo mejor había alguien antes, ¿no? Pero en principio sí que es como el motivo por el que toma Joyce a Ulises, Odiseo, como paradigma para escribir su novela.
que en la Odisea están todas las historias. Porque Odiseo es el padre ejemplar, es el marido fiel, es el hombre vengativo, es muchas cosas a la vez. Y tiene encuentros con diversas figuras que le van modificando y le van cambiando, ¿no? Entonces, vale, ya digo, capítulo cuarto, Calipso, en el que Leopold compra unos higadillos que luego va a hacer, por eso el matadero. Aquí, este es el matadero municipal de Madrid, aquí se sacrificaban todas las reses que iban a ser luego mercantilizadas en los diversos mercados de Madrid. Y aquí pues había un sacrificio diario de unos 10.000 corderos. Joder. Y casi 900 vacas o 300 terneros. O sea, que esa era la cifra en los meses que llamaban del cordero. Abril, marzo, mayo, pues se podían sacrificar diariamente, insisto, 10.000, 12.000 corderos. Entonces, este es el escenario luego de muchos otros capítulos. Vamos a meternos, vale, dentro. Gracias. Te entiendo entonces por lo que dices, eso, que Joyce consideraba la Odisea como la historia más literariamente hablando de... Como una especie de meta-historia, o sea, sí, de una historia que contiene en su interior todas las demás. Que a partir de ella, pues... Claro, de hecho el libro son 18 libros. Claro, cada capítulo tiene un estilo distinto, tiene una temática distinta. Es más, Joyce quitó, cuando publicó el libro en formato códice, los títulos que había puesto originalmente. Porque, como pasaba muy a menudo en su época, pues el libro primero se publicó en una revista, la revista Literary Review, y luego se publicó en formato libro. El libro empezó a ser censurado cuando se publicó en la revista, creo que lo comentamos en el directo, vale, que en el año 1918, cuando está ya publicando aproximadamente el capítulo 12-13, las autoridades de Estados Unidos dicen, bueno, estos capítulos, esta revista que me están aquí mandando, ¿qué coño será? Claro, ¿no? Tú acuérdate, o sea, yo trabajaba ahí en verano. Y entonces se censura, se prohíbe, se queman los ejemplares que se han mandado por el correo oficial. Pues se llegaron a quemar los ejemplares. Sí, 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 sí. Y básicamente lo que alegaban que era... Que pornografía. 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 Que lo que estaba allí era, vamos, era atentado contra la moral pública. Estamos hablando del año 18, se acaba de aprobar la ley seca. De hecho, lo comentamos también en el directo. El Ulises se despenaliza en Estados Unidos el mismo año que se elimina la ley seca, en el año 34, si no recuerdo mal. 30. O sea, todo ese periplo, o sea, toda esa aventura, digamos, está ligada a ese puritanismo, a esa ola de puritanismo que de repente había ahí en Estados Unidos. Hace poco empecé a leer el de Joseph Campbell. ¿Aquí? Yo creo que... Hola. ¿Queréis intervenir o participar o no? ¿Qué tal? Muy buena. Estamos haciendo un streaming con Ernesto Castro, Luna Miguel, Elizabeth y todos estos amigos sobre el Ulises de James Joyce. Y justo habíamos nombrado a las tres, ¿cómo no eran? ¿Nausica? ¿Calipso? O sea, gracias por esta representación, porque os acabamos de nombrar ahora. ¡Olé! Y es como que os han mandado Zeus. Entonces vuestros nombres a partir de ahora serán Nausica, Calipso y Circe. Nausica, sí. Nausica, vale. Cuidado porque muy chulo. Claro. Muchísimas más gracias por... Pues si queréis ser la protagonista, es porque estamos contando el Ulises, ¿sí?, de James Joyce, capítulo a capítulo, y hay un capítulo en el que no hay ningún protagonista, sino que el protagonista es la ciudad o la gente que aparece random por la calle. Vale, vale. Ese capítulo décimo se llama Las Rocas Errantes, ya que estamos aquí, pues vamos a tomar como ejemplo, como protagonista. Muchas gracias por ayudarnos. Nada, vosotros. De verdad, no importa. Muy amable. Que toma una escena muy breve de la Odisea, donde se habla de unas rocas que se mueven en el mar. Se le dice a Odiseo que puede tomar dos vías, la vía de Escila y Caribdis o la vía de estas rocas errantes, donde puede bastante encallar porque la roca se va moviendo por él. También en Canarias ahí está el mito de esa isla que se mueve. San Borondón. Han dicho que al mar es un fenómeno como si fuera un espejismo, que en algunas condiciones atmosféricas como que se parece ver una isla. Eso es. Pero está hasta en mapas y todo, sí. Pues nada, vosotras sois la protagonista del capítulo de Cervantes. Ya digo que lo que pasa básicamente es que va siguiendo a gente random por la calle, pues vagabundos, un obispo, el vicerrey
de allí de Irlanda, que estaba bajo gobierno británico. Así que nada, vosotras sois las protagonistas. Bien, muchísimas gracias, ¿eh? Esto es precioso, este momento. Porque justo os acabamos de nombrar y venís como caídas del cielo, ¿eh? De verdad. Vale. Nada, un placer. Seguid vuestro camino. Ok. Adiós. Adiós, diosa. Pues venga, vamos para allá, es la casa electoral. Ok, gracias. Estaría guay endosarle a cada persona que veamos por el camino, quiera o no quiera, una especie de linchamiento. Quiera o no quiera, le endosamos algún protagonista. ¿Quién será el cíclope? Claro, que realmente cuando te metes en esos códigos es fácil, ¿no? Entrar en ese juego de espejos, ¿no? Pues eso, te decía que empecé a leer el héroe de las mil caras. Sí, de Campbell. Joseph Campbell, ¿no? Que Joseph Campbell admiraba mucho a Joyce, sí, como mitólogo, ¿no? Como experto en mitología. Sí, sí, sí. De hecho, Campbell publicó el libro fundamental de interpretación del Finnegan's Wake, que es la última obra de Joyce, que se titula A Skeleton Key on Finnegan's Wake, la llave maestra, podríamos llamar, para entrar en el Finnegan's Wake. Vale, vale. Y es una explicación página por página, párrafo por párrafo, de lo que quiere decir cada parte, porque, claro, estamos hablando de un libro que inventa su propio idioma, que está escrito como en 40, o sea, cada palabra tiene como diversos juegos de referencias literarias o de tres o cuatro idiomas a la vez. Sí. Populares. ¿Cómo? Un evento del Partido Popular. ¿Ah, sí? ¡Qué grande! El cíclope. Ya está. Vale, ¿no? Lo hemos encontrado. ¡Qué fuerte! Bueno, pues nada, nos ponemos delante y ya está, claro, lo contamos. Ah, mira, justo encienden las luces ahora. Los que siempre se dice, perdona, que lo que tú dices ahora, lo del Finnegan's Wake, que es todavía un paso más audaz por parte de Joyce de ir un poco de ir, vamos. Y Campbell toma el término monomito, sí, monomito, que claro, que juega con monolito, monomito, sí, lo toma del Finnegan's para referirse a la estructura arquetípica de toda la historia, que es el camino del héroe que sale de casa y regresa, que es la historia de Ulises. Vale, bueno, vale. Pues vale. Nada, estamos aquí delante de un acto del Partido Popular y íbamos a tomar como espacio y lugar de referencia para el cíclope, para el capítulo 12, en la Cineteca, sí, por una referencia, si se quiere... Es Ayuso. ¿En serio? Es Ayuso quien habla ahora mismo. Se dice, en el Ulises se dice algo de dos cañas y unas bravas, como metáfora de la libertad. Hostia, qué fuerte. Bueno. Esos jovencitos confusos neoliberales que están tan al uso. Bueno, pues entonces a lo que íbamos, que hemos tomado como lugar la Cineteca, sí, por la metáfora un poco del ojo de la cámara y el ojo del cíclope, pero de lo que trata Ulises en el capítulo del cíclope, sí, es del nacionalismo. ¿En serio? Por Dios, ¿qué está pasando? Esto es un sueño. El nacionalismo es de... El nacionalismo es de fachas, es una frase de Joyce. En ese capítulo, además, está una de las citas que más le gusta a Luna de Ulises, que es love, loves to love, love. El amor ama amar al amor. Vale. Que en inglés es la misma palabra cuatro veces. Love, loves to love, love. Vale. Y digamos, es el credo de Leopold Bloom, que es internacionalista, es un judío errante, es un hombre que no tiene patria, su padre es un expulsado de Hungría. Esto es una provocación. Hacer esta reivindicación de la inmigración al lado de los discursos que estarán escuchando aquí dentro es meternos en la boca del lobo, ¿eh? En la gruta del cíclope. En la gruta del cíclope, ¿verdad? Efectivamente, porque el cíclope es para los griegos antiguos y clásicos el paradigma del mal huésped. ¿Ah, sí? Del tipo que no cumple, por favor, las leyes de la hospitalidad. ¿Ah, sí? Porque lo tradicional era que cuando llegaba un extranjero, un foráneo, a una polis, sí, pues se le tratará como un dios. De hecho, en la Ilíada, dos tipos que están en bandos opuestos se reconocen porque uno de ellos ha estado en la casa del otro y se intercambian las armaduras. Y uno que tiene una armadura de oro
se la intercambia con otro que la tiene de cobre. Lo más importante en una economía comercial como la griega es que al que llega de fuera se le trate bien, porque puede ser perfectamente alguien que te va a hacer de oro. Vale. Y lo que hace el cíclope frente al comercio helénico es devorarse a los recién llegados. Devorar, o sea, hostia. Claro. Claramente de ideología fascista, el cíclope. Claro, entonces es un hombre que tan solo tiene un ojo, que tan solo tiene un tema, que tiene una idea fija. Dios mío. Claro, que no tiene tridimensionalidad, que no tiene perspectiva, porque tan solo mira desde uno solo ojo. Esto está quedando precioso, está cegado, de verdad. Está cegado por la ideología. La vida es maravillosa. Así que está cegado por la ideología. Efectivamente. El cíclope. Eso es. Yo muchas veces, claro, he llegado a decir, muchas veces se dice que las épocas más nefastas de la historia es cuando ha reinado la sinrazón. Pero yo decía que a lo mejor no es exactamente eso, sino las épocas más nefastas de la historia son precisamente las épocas en las que la gente se ha empeñado en tener razón a cualquier precio. Más que, por lo tanto, la ideología, el peligro de identificarnos con nuestro pensamiento, como pensar que nuestros pensamientos somos nosotros mismos, y por lo tanto sentirnos identificados y darle la espalda al que tiene otra ideología. Pues perfecto, vamos si queréis a la casa del lector, que de está verdad. Aquí enfrente. Esto yo creo que James Joyce estaría orgulloso de este momento. Gracias. Gracias. Bueno, pues un aplauso, ¿no? Gracias, Ernesto. Luna, no, de verdad. Y también, y también Isabel Díaz Ayuso por participar en el Blues Day de esta manera tan... cada uno interpretando su papel. Aquí dejamos al cíclope de un solo ojo cegado por la ideología. Hasta luego. Ha quedado como cayendo la lluvia ligeramente. Sí, sí. De repente. Esto ha sido un momento político y poético precioso. Adiós, cíclope. Hostia, nos la jugamos, ¿eh? Estábamos en la boca, estábamos con el cíclope, con el ojo del cíclope, yo lo vi mirándonos, ¿eh? Con inmigrantes, es verdad, tú estabas temblando. ¿No? ¿De dónde eres, amigo? Venezuela, ok. Estaba Ernesto con... Ah, claro, sí. Claro, Venezuela, del horror. Ah, claro, claro. Que al principio debería encajar, pero nunca. Dios, la verdad que estos momentos en los que la realidad se mezcla con la... con la fantasía y la literatura son oro, ¿eh? De verdad, gracias a todos por estar compartiendo este momento aquí. Estamos ya en el capítulo 9, que es el capítulo central, el capítulo, a mí es el que más me gusta, Scylla y Charybdis, que tiene lugar en la Biblioteca Nacional de Dublín, y ahí hay un debate sobre Shakespeare y en general sobre la interpretación de la literatura. Es un capítulo muy importante también para abordar el propio libro. Claro, ¿cómo se debe entender la obra de Joyce? ¿Se debe entender en una clave mitológica o simbólica, o se debe entender en una clave biográfica? Son los dos enfoques tradicionales de la teoría literaria, el enfoque, si quiere, formalista, y el enfoque sociológico o biográfico. El libro se reduce a la vida del artista o a las intenciones del artista, o el libro tiene un significado con independencia, lo que quisiera decir el artista, que precisamente nos interesa en el presente porque es universal, porque apela a una serie de categorías transhistóricas. Entonces, hemos tomado como espacio equivalente a la Biblioteca Nacional de Dublín esta Casa del Lector. Te digo que es un espacio en el que Stefan Dedalus, con una serie de escritores de lo que se llama el Renacimiento Céltico, el Renacimiento, digamos, de la literatura también nacionalista, plantea esas dos opciones. La opción formalista, identificada con el pensamiento platónico, y la opción materialista, identificada con Aristóteles. Hemos hablado de dos lecturas del mito. Para Platón, los mitos tienen sentido, que apelan a categorías o ideas formales abstractas, mientras que para Aristóteles los mitos son tramas, y se reducen a lo que está sucediendo factualmente dentro de ellas. Esa es Scylla y Charybdis. En Odisea, Ulises tiene que pasar a medio camino entre dos monstruos, el molino y una roca, que se representan con esos dos nombres, Scylla y Charybdis. Así que nada, y lo que digamos que la respuesta o la sugerencia de James Joyce es que la literatura se debe estudiar con un poquito de cada cosa. Es decir, que no se debe caer ni en la Scylla del formalismo platonizante idealista, ni en la Charybdis del biografismo
materialista aristotélico, que se debe combinar ambas lecturas. Y eso, en el capítulo de que estamos aquí tratando, se aplica al propio Shakespeare. En la obra de Shakespeare se puede reducir a su experiencia biográfica o tiene un significado alegórico universal. Pues ambas cosas. Sabido que Shakespeare tuvo un hijo que se llama Hamlet y pues hay muchas lecturas, incluso se ha publicado un libro muy famoso, según El País, la mejor novela publicada el año pasado, trata sobre ese asunto. ¿Ah, sí? Porque como Shakespeare no vivía con su familia, él llegó a... se especula, claro, de la biografía de Shakespeare no sabemos nada, prácticamente nada. Sabemos que nació en un sitio que era medio católico y que poca cosa más. Sí, sí, muy interesante. Que era actor, ¿no? Se dice, seguramente. Y él tenía la sospecha de que ese hijo, Hamlet, era hijo en realidad de su esposa con su hermano. Un tema que también me parece en Joyce muy a menudo es el asunto de la sustitución de uno por su propio hermano, por su propio doble, y los celos respecto a un varón equivalente a él mismo. El Ulises, en el fondo, es la historia de un cornudo que huye de casa para no ver cómo su esposa se acuesta con un promotor teatral que le va a llevar de gira por Irlanda. ¿Vale? Entonces, ese es el asunto que está de fondo. Shakespeare se debe estudiar, Hamlet se debe estudiar como un arquetipo del conflicto entre padre, hijo, madre, tío, etc., o se debe reducir a la estricta biografía de Shakespeare. Y lo que dice Joyce es que ambas cosas son necesarias. Tanto el biografismo como el formalismo son necesarios. Vale. Y vamos a meternos porque si no nos va a caer... está a punto de llover, sí, sí. Y no, ese capítulo se dedica a expresar esta idea. A eso, eso es. Y entonces, digamos que Dédalus es el que defiende las teorías biográficas frente a los compañeros que son, insisto, figuras históricas de la poesía céltica, de una especie de renacimiento de los mitos célticos que apuestan por lo formal, por la lectura formal. Espera un segundo. Sí. Luna, ¿me guardas esto que si no se me va a mojar? Bueno, las hojas sí que las voy a necesitar por si acaso. Fue muy gracioso. Está sonando el himno, creo, claro. Está sonando el himno. Iba a hablar de la muerte del autor. De repente había gente que nos estaba mirando, parecían como guardaespaldas, gente de seguridad, que no sabía muy bien por dónde meternos manos. Porque por un lado les parecía, nuestra presencia allí era sospechosa, pero no sabían por dónde... Sospechonda. Sospechonda. Yo creo que en un primer momento creía que íbamos a reventar el acto, pero ya después se acabó. Son unos frikis y ya está. Ha quedado muy bonito porque les hemos combatido con algo que no saben ni nombrar. ¿Qué está pasando aquí? La gaélico. Qué fuerte. Vale, pues como nos vamos a meter por aquí, yo creo que desde aquí mismo podemos ya representar esto, que aquí era el capítulo de el capítulo 11. El capítulo 11 es un capítulo dedicado a las sirenas. Y en el caso de Ulises, lo que aparece es un bar en el que hay dos camareras que son muy guapas y están improvisando cancioncillas populares, y es el equivalente, digamos, a la metáfora de las sirenas de la Odisea. Además, ese capítulo tiene una estructura como de fuga. Sí. De lo que hace Joyce es poner primero una serie de frases, bueno, en realidad de fuga no tengo ni idea realmente la estructura, algo así como tocata, de hecho, entonces se debate mucho. Sí. Si es fuga per canonem o tocata per canonem, o sea que los musicólogos están estudiando todavía cuál es el equivalente musical de ese capítulo en concreto. Claro. Hasta ese punto la obsesión suya por un formalismo... Claro. Joyce, como muchos de escritores de su época, estaba fascinado por Wagner. De hecho, el Alex Ross, en su libro Wagnerismo, dedica un capítulo a Joyce. Bueno, dedica un capítulo en general a los modernistas, T.S. Eliot, Joyce y compañía. Y en el caso de Joyce se centra mucho en los motivos del judío errante en la parte de la Telemaquia, pero también aborda, por supuesto, este capítulo de sirenas que Joyce quiere componer a la manera de la Valquiria de Wagner. Y ya digo, el capítulo empieza con una serie de frases sueltas que luego van a repetirse a lo largo del libro. La idea es que esas, como si fuera un poema, aparecían una serie de frases descontextualizadas que tuvieran tan solo un significado rítmico y que luego se fueran contextualizando. Es un capítulo puramente casi fonético donde lo importante es cómo suena el inglés, ¿no?
Y ahí hay un montón de neologismos, de expresiones inventadas por él, y el equivalente que habíamos elegido, por falta de conocimiento acerca de las camareras del barrio, es las Naves del Español, vale. El teatro, donde a veces también se hacen representaciones de ópera, etc. Y aquí de Matadero. Creí que era por Arrabal. También por Arrabal, podría ser, también por Arrabal, efectivamente. Claro, esta es la sala Fernando Arrabal, justamente. Y aquí vamos a darnos la vuelta hacia la Beata de Santa Ana de Jesús, donde vamos a ver el capítulo dedicado a Lotófagos. Ya con esto estamos a punto de terminar. El tema de la sirena también es porque de cintura abajo nunca aparecen. Eso es, ¿verdad? Eso están como detrás de la barra las camareras. ¿Ah, sí? Nunca se le ve de cintura hacia abajo. O sea, que por ese lado serían... Sería como una, sí, una analogía muy literal de por qué son las sirenas. Ah, en sí. Ese punto yo creo que tiene. ¿Estás leyendo actualmente el Ulises? Yo lo leí en su momento, sí. Pero la carrera y demás, y algunos pasajes lo estuvimos estudiando y no era la novela elegida y favorita de los No era la más favorita. No. Y más leyéndolo en el idioma original. Que hostia, qué fuerte, tiene que ser especialmente. Sí. Una pregunta. Se inventa muchos términos, juegas con muchos juegos de palabras. Y... Complicado. ¿Qué es lo que más te gusta de la novela? Pues como que parece muy dura a nivel formal por cómo está escrita y demás, pero cuando te adentras es una novela muy escatológica. ¿Ah, sí? Muy, parece como con el tema de la religión, la patria, Irlanda y demás. Entonces, pues es una novela de un tipo que se masturba viendo a una en la playa, que se hace un riñón por la mañana y se lo come, en fin, que es sí, sí. Como muy voluptuosa, pero trata de lo cotidiano y de cosas muy básicas. Sí, sí, muy, muy obscena también, ¿no? A lo mejor, sí, eso estaba, me estaba diciendo Ernesto antes, sí. Que en su día no la publicaron por considerarla pornográfica. Totalmente, sí. De hecho, creo que se publicó en Francia. Creo que fue el único país donde... Elizabeth, gracias. Gracias por unirte. Nada. Al paseo. Improvisadamente. Hemos encontrado grandes momentos. Sí. Pero el momento de Ayuso ha sido un momento fantástico. Hostia, brutal. Me ha dado pena no tener acreditaciones del Partido Popular para no poder entrar. Pero... La verdad que sí, que de repente justo en el momento que hablábamos de ese tema, según el recorrido que estábamos haciendo. Está muy bien esa especie de sincronicidad, ¿no? Como una... Convocas un recorrido por Arganzuela y Arganzuela te responde, sí. Te da cosas. Es que con lo que decía. El protagonista. Sí, lo que decía Nietzsche, que si miras al abismo. Te mira de vuelta. El abismo te devuelve la mirada. Sí, sí, sí. ¿Eres lectora del Ulises también? Buah, pues. Hace mucho, pero no solamente del Ulises, de Joyce, también de Finnegan's Wake, también del retrato, del artista con un joven adolescente. El Ulises lo tengo muy poco fresco, porque lo vi hace bastante. Y a lo último que me dediqué es a Finnegan's Wake, que explora mucho más como toda esta faceta, tanto fonética como de neologismo, por eso como una estructura circular, autoenvolvente. Todavía más audaz, en ese sentido, como que iba ya por todas, sí, ¿no? Sí, sí. Era por todas. O sea, sí. Es un libro prácticamente intraducible también. Hostia, sí, a la hora de traducir el Finnegan's... Estaba hablando eso con Elizabeth. A la hora de traducir algo como el Ulises o el Finnegan's Wake, las dificultades son máximas. Lo hizo Marcelo Zavaloy, sí. Niño que atrevido, que sí. Es un argentino, que además lo hizo, no es un filólogo ni es un profesor de nada, sino que es un tipo que se emperró en ello. Primero hizo la traducción para Cuenco de Plata de Ulises y luego se animó con el Finnegan's. Se le echaba en cara que metía muchos argentinismos, sí. Pero claro, es que es lo que pide el cuerpo. Porque... Como si Ulises no metiera de todo. Claro, efectivamente. Entonces, el Ulises meterá muchas cosas gaélicas o irlandesas, así muy... Eso es. Y para el equivalente, tienes que traducirlo en espíritu, no puedes traducirlo literalmente. Claro. Tienes que hacer el equivalente en castellano de juegos de palabras. Claro. El que ha hecho muchas cosas en esa línea es este autor, el de Larva. ¿Cómo se llama? Ah, sí. Julián Ríos. Julián Ríos tiene este libro que se llama Larva. Sí. Que es esta estructura dual, eso, y que es un poco el equivalente al Finnegan's, pero con la noche de San Juan. Vale. Y entonces lo que hace es jugar con todos los significados que tiene San Juan en la literatura española, pues es el Don Juan, pero también es, pues bueno, yo qué sé, pues un santo patrón de muchas cosas. Entonces va
haciendo el mismo los mismos juegos que hace Joyce con el gaélico, los hace él con el latín o con versiones con el catalán, con diversas lenguas romances, ¿no? Con el italiano. La lluvia siempre es especialmente dramática, ¿eh? Claro. Siempre le añade a una ruta, siempre le añade un extra de dramatismo. Come on, somos un ejército. El ejército de la literatura dura. All right. ¿Qué tal, amigo? ¿También estás leyendo el Ulises ahora? Sí, claro. ¿Sí? Sí, me adoctrinó Ernesto. ¿Es profesor tuyo? No, porque lo sigo en el canal de YouTube. Es un canal de YouTube. Que se llama Yo es Joyce. Sí. Y entonces ahí que sí tiene uno dedicado al artista adolescente y tiene, qué sé yo, como 10 capítulos donde se desgrana el Ulises en totalidad. ¿En 10 capítulos del canal de YouTube de Ernesto? No sé si son 10 o 12, pero la mayoría se los dedica al Ulises. Sí. Y de ahí fue como que lo empecé a leer y es como una lectura un poco masoquista, pero como... pero como que mientras más lees, más te mola, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tiene esta cosa de... Cuando empiezas a leer filosofía, que te cuesta entenderlo, pero mientras más lees, como que más le empiezas a sacar y más le empiezas a sacar. En esa inmersión te sientes absorbido. Igual como empiezas a escribir, que eres malo y mientras más escribes te vuelves bueno. Sí. Gracias, tío. Sí. Vale, pues yo creo que aquí podemos hacer dos capítulos de una tacada. Tenemos aquí el capítulo 5, que se titula Lotófagos. Los lotófagos en la Odisea pues son los comedores de la flor del loto, que es un fruto que provoca el olvido. Y esto es muy importante dentro de la Odisea, pues en el fondo lo que le queda a Ulises de su patria es el recuerdo. Y eso es lo fundamental, ¿no? Digamos que él se resiste a comer de ese fruto como un gesto de defensa de esa pertenencia a esa patria perdida. Más adelante, en el capítulo de Calipso, en la parte del canto dedicada a Calipso, se vuelve a plantear la misma disyuntiva. Calipso, que es una diosa, le ofrece a Ulises ser inmortal como ella y poder disfrutar de las ventajas de no morir nunca. Y entonces Ulises, adoptando una actitud que nosotros consideramos muy moderna, prefiere la imperfección finita de Penélope, el que le está esperando en casa, a la perfección intemporal, en el fondo muy aburrida, de Calipso. Estamos en este capítulo que se llama Lotófagos, donde Joyce lleva a Leopold Bloom por diversos espacios donde se hace uso de, en fin, de las especias o de los vegetales o de los frutos con fines de adormecimiento. Digamos que está tratando el asunto, la famosa frase de Marx, de que la religión es el opio del pueblo. Entonces uno de los puntos por los que pasa Leopold Bloom es una iglesia, él es un judío que se ha terminado escorando hacia el ateísmo y entonces no entiende lo que está pasando delante. Hemos elegido, por tanto, como escenario para Lotófagos en Arganzuela, la Beata de Santa Ana de Jesús, Santa Ana María de Jesús, que es una iglesia, aquí donde estamos en el pórtico de entrada. Es el capítulo 9, un capítulo que termina con Leopold Bloom entrando a unas termas, entrando a un baño turco y relajándose también con los perfumes, con el aroma, con el jabón. Baño turco no hemos encontrado. Aquí baño turco no hemos encontrado, efectivamente. Pero, y es el capítulo también en el que vemos el pene de Leopold Bloom. Y hablando de penes, flotando como una hoja en el agua. ¿Y se le describe de esa forma? Flotando sí, como una hoja en el agua. Como un pétalo en el agua. Sí. Gracias. Ya digo, hablando de penes, hemos aprovechado bien que tenemos aquí enfrente uno de los lugares más importantes de prostitución en Madrid. Digamos, estamos en el triángulo de las Bermudas prostibularias, podemos decir, en Madrid. Esto que está aquí delante es la colonia... Delante de la iglesia. Delante de la iglesia, exactamente. A un cruce de calle. El pecado de la redención. Esto es muy de Ulises, ¿no? Esta tensión entre lo que decías antes, de lo seno y lo religioso. Eso es. Y aquí, esto es la colonia del Pico del Pañuelo, que es una colonia... Chao. Una colonia
de viviendas de protección oficial que se construyeron en los años 20, con las, una de las primeras en las que se utilizó hormigón en España, y por eso aguantaron muy bien la guerra civil. El frente estaba realmente aquí a la altura del río, entonces todo lo que fue la plaza de Legazpi y muchos de los edificios de aquí, el propio matadero, quedaron totalmente destruidos, pero esta colonia, donde vivían los matarifes del matadero, pues aguantó bastante bien. Y con el paso de los años, pues se ha ido degradando de alguna forma, y ahora ya digo que es aparece muy a menudo en los telediarios como un lugar con un montón de burdeles, y más o menos ilegales, etc. Y este es el equivalente a el burdel de Bella Cohen, de Bella Cohen, del capítulo, este es el capítulo 15, capítulo de Circe, dedicado pues a esta bruja, a esta maga de los sentidos, que en el caso de el Ulises de James Joyce, pues intoxica por vía del alcohol y del sexo a los dos protagonistas, a Leopold y a Dédalus. Es el capítulo más largo, tiene 200 páginas aproximadamente, y está compuesto de manera teatral. Es una obra de teatro no representable a la manera de el Fausto, o incluso la manera de las obras de Valle-Inclán. De hecho, hay muchos autores que han buscado la equivalencia entre Valle-Inclán y James Joyce. ¿Ah, sí? Porque lo que hay son un montón de saltos, de escenas. Hay un momento en el que Leopold Bloom se convierte en alcalde de Bloom's City, cosas así. Dentro del prostíbulo. Dentro del propio prostíbulo, como ya está tan extasiado por lo que ha consumido, pues empieza a delirar. Se viene arriba. Y también aparece, que esto es muy importante, los pensamientos sadomasoquistas de Leopold Bloom. No, el Leopold Bloom, en el capítulo 10, el capítulo de las rocas errantes, va a unos puestos de libros de segunda mano, donde le compra una novela erótica, pornográfica a Molly Bloom, pero uno de los libros que maneja es un libro de Sacher Masoch. Y uno de los temas que a Joyce le interesaba mucho era el asunto del artista como sadomasoquista. ¿Ah, sí? El artista como alguien que debe sufrir los males del mundo y gozar a través de ese sufrimiento. Frente, esto es una interpretación que él también tiene del Ulises muy interesante. Minimiza Joyce el papel que tiene la parte final del Ulises, de la Odisea, perdón, donde Ulises se venga de los pretendientes. En el Ulises, digamos que la victoria de Leopold Bloom sobre los pretendientes de Molly no es física, no es una venganza machuna, sino que digamos hay una victoria mental o ideológica. Digamos que Molly Bloom le termina diciendo que sí al amor en general, y por supuesto también el amor a su marido, junto a todos los amantes con los que se irá acostando a lo largo del tiempo. Es un poco la representación también de la madre naturaleza, sí, fértil, que claro, recibe todas las semillas y todos los... Claro, Molly Bloom al final acaba siendo una especie de símbolo de la feminidad llevada a su máxima potencia. Claro. Por eso la referencia al Fausto es importante, porque igual que en el Fausto, el hombre se termina redimiendo por el eterno femenino. Vale. Es el eterno femenino que está implícito a lo largo de todo el libro, sí, aparece con su máxima expresión en el último capítulo. Hasta entonces, en los 12 capítulos centrales, Joyce ha utilizado una puntuación muy seguida, es decir, que son frases muy cortas, a veces sin verbo, mientras que el último capítulo, de manera célebre, son 50 páginas sin signos de puntuación. Sin signos de puntuación. Claro, entonces, digamos que lo masculino que marca, delimita, establece fronteras, frente a lo femenino, que es una especie de río, metáfora que luego recuperará en el cine Guns of Wake, donde el río que atraviesa Dublín es Annie Lee via Plura Vele, vale, una representación de su propia hija que estaba loca y que por tanto también había pasado todo binarismo y toda frontera y toda dualidad. Sí, lo femenino como algo que se nos escapa de las manos, como que es algo eterno y en ese sentido como que no nos cabe nunca del todo en la cabeza, como que algo que se nos escapa más allá de las estructuras que le podamos poner, no se le pueden poner puertas al campo. Eso es, ¿no? La verdad que, y luego es muy curioso que al mismo tiempo, no sé si os entendí, Luna, Ernesto, cuando conversamos la otra vez, que el personaje de Molly prácticamente no sale de su casa en toda la novela. Sí, sí. De hecho, hace un rato estábamos, antes de venir aquí, estaba leyendo un fragmento de Elizabeth Costello, que es una de las novelas más famosas de Puccia. Gran... Del premio Nobel. Sí. A lo Claudio López de Madrid, que era su editor en Penguin Random House y que era mi maestro. Sí. Y en Elizabeth Costello, bueno, es la historia de una escritora que escribe una novela que se llama Calle Eccles, ¿no? Eccles Street, que era donde vivía Molly Bloom.
y es una, es este personaje de ficción dentro de una novela, es decir, Elizabeth Quesuelo escribe una novela sobre Molly Bloom saliendo de casa. Ah, vale, vale, qué, joder, qué, exacto, interesante. Y que aquí esto conecta con lo que, con la teoría que te conté yo de Hélène Cissous, que es esta gran pensadora feminista francesa, uh-huh, que reivindicaba también un poco esa, esa casa, que también para ella también representaba muchas libertades, ¿no? Porque sí, ella estaba en su casa, pero al mismo tiempo no la veíamos nunca y al mismo tiempo sabíamos que ella era una mujer muy libre aunque estuviera encerrada. Sí, exacto. Representa la libertad en ese sentido dentro de la novela y parece una contradicción que esté encerrada, pero así es. Bueno, la protagonista implícita. Se ha convertido en un... ¿Es, perdona? La protagonista implícita. Ajá. Y tiene que ver con lo que hemos dicho del sadomasoquismo, porque digamos que le da la vuelta al mito del Don Juan. O sea, la versión moderna de Ulises es el Don Juan, que es el hombre que va de flor en flor, de puerto en puerto, y en cada sitio tiene una mujer, sí, las tres que hemos visto ya, sí, en este directo, y muchas otras más, por supuesto. Entonces, se le da la vuelta. La activa sexualmente es la mujer, sí, pero a Joyce lo que le interesa es la pasividad. O sea, es una novela en la que no pasa nada, y que donde pone el foco narrativo es en el fuera de campo, es en qué pasa cuando los demás están poniendo los cuernos, o sea, qué pasa con el marido cornudo, es lo que le interesa a Joyce. Vale. El artista como, insisto, el sufridor del mundo que recibe pasivamente la actividad, en este caso una especie como de figura femenina natural, la madre tierra, la pachamama, como queramos, sí, sí, llamarlo. No, joder, qué interesante. Porque en cuanto a personajes femeninos, la verdad es que... Es muy relevante. Es muy relevante Molly Bloom. No sé, he recibido un mensaje hace nada de tus padres. ¿Ah, sí? De Manuela y Fernando, que son muy fans tuyos también. Ah, joder, muchas y me gracias. Que un beso. Si Lara puede leernos algún fragmento en inglés de algo de lo que hayamos dicho. Pues sí, esto es mejor. Ah, pues sería fantástico. Tengo un acento que me ha marcado los 14 años. Gracias, Lula, por decirnos. Gracias. Gracias, Lara. Pues quizá alguna frase que hayas subrayado de Molly. Bueno, a mí de Molly me gusta esta parte que he subrayado. ¿Algún fragmentito? De uno de sus... Muchas gracias, Lara. Nada, nada, de uno de sus pretendientes. Que decía... A ver, porque como esto no tiene puntuación, pues es... He's slightly blinking a bit, putting on the indifferent when they come out with something, the kind of indifferent... No, sorry, the kind he is, what spoils him. I don't wonder in the least, because he was very handsome. At the time, trying to look like Lord Byron. I said I like, so he was too beautiful for a man. All right. Que era demasiado bello para un hombre. Gracias. Gracias, Lara. ¿Cómo? En inglés con acento asturiano. Con acento asturiano. Muchísimas gracias por este momento. ¿Cuál era la última frase, decía? He was too beautiful for a man. Refiriéndose... Era demasiado, a uno de sus pretendientes, que era demasiado hermoso para ser un hombre. Que vamos, que tenía una belleza un poco demasiado femenina. Le decía eso. Gracias, Lara. No, no, no. Qué grande. ¿Qué tal? Gracias por uniros al paseo. Gracias, celebrando el Ulises. Gracias a vosotros por esa experiencia tan interesante. Soy fan de fuera la novela. Fuera de lo común. Perdón, fuera de lo común. Soy fan de la novela también. Yo sí, me encanta. O sea, la compré hace poco y la estoy empezando a leer poco a poco. He leído muy poco de la novela. Sí. Pero me fascina por lo pido que sube este Ernesto Castro. Vale. A su canal, le sigo, o sea, también por ahí. Vale, vale. O sea, ¿conocíais los vídeos de Ernesto? Sí, le sigo desde hace mucho tiempo. Ah, vale, vale. He visto todos sus vídeos, me encanta. Y los tuyos también. Ah, vale, bueno, muchas gracias. No, los tuyos también. Muchas gracias. Ahí es el fuego, por cierto, Fotobro tiene que verlo. Hostia, por favor, soy gracias. Soy fan de tu vuestro programa con Inés Hernán. Ok, un saludo a Inés desde aquí. Que siempre decís que no ve la gente, pues aquí hay gente que lo ve. Joder, gracias por decírnoslo, gracias por los ánimos. Gracias, amiga. ¿Cómo os llamáis? Ana. ¿Ana? Rubén. Ya, gracias, Ana y Rubén. Okay. Gracias a ti. Ahora nos vemos. Hasta ahora, muy, muy amable. Ok. Gracias, Chat de la Angustia, por estar ahí con nosotros en este paseo. En este homenaje al Ulises de James Joyce, que cumple 200 años, igual que la independencia ecuatoriana. Eso es verdad, eso es verdad. Cumple 200 años el Ulises de Joyce, y el otro día íbamos también haciendo un directo por la calle y nos encontramos con la gente ecuatoriana celebrando los 200 años de la independencia de Ecuador.
la independencia de España. Exacto. La celebraban en las Cibeles. Bueno, más triunfo sí, todavía. Sí, totalmente. estaba en las Cibeles con los colores de la bandera ecuatoriana. Y ahí estuvimos un ratito hasta que vino la policía a echarnos. Entonces, porque, ya, claro, no querían que celebraran. No se podía celebrar allí bailando. Entonces, la gente nos fuimos como enfrente, donde está la parada de autobuses, y ahí siguió la celebración. Y me acabo de acordar que, claro, coincide prácticamente con los 200 años de Ulises. 200 años son, ¿no? De Ulises ahora. Sí, yo es que no tengo ni idea de nada. De repente, mi colega es fan del libro y me ha comentado todo esto y yo he dicho, bueno, perfecto, a escuchar que vengo, ¿sabes? Ah, bueno, o sea, que tienes un colega que es fan de Ulises. Sí, sí, él, el venezolano. Ah, perdona. Ah, que tú con tu amigo venezolano, vale. Y habéis venido los dos juntos. Claro. Vale, vale. Pero vaya, yo no me he leído ni la Odisea, o sea, que imagínate. Vale. Bueno, muchas pero gracias. Así por... se disfruta más el aprender. Hombre, claro, sí, sí. Gracias por venir con nosotros. Coño, a vosotros por explicarme. ¿Cómo te llamas? Víctor. Ok, muchas gracias, Víctor. Encantado. Muy amable, tío. Hasta ahora. Qué grande, tío. De verdad, que gracias por algo tan especial. Gracias. Estamos hablando de que nunca hemos ido a la cárcel. ¿Que no? No, porque ahora vamos a una cárcel. Ah, sí, bueno, vale. ¿Hay una cosa aquí también por el barrio? Eso es, que es uno de los lugares a los que... A ver, ¿cómo se llega? Vale. Nos quedan tres puntos, ¿no? Sí. Pero están muy cercanos. Sí, es ahí y luego ya bajando hacia otra vez de Gatti. ¿Vosotros cuando estuvisteis en Dublín también hicisteis el recorrido? ¿O no llegasteis a hacerlo exactamente? Es que es muy fácil hacer el recorrido en Dublín, vale. Porque vayas a donde vayas pone aquí pasó no sé qué, vale. En tal página de Ulises, ¿sabes? Sí, además aquí, es muy pequeño Dublín, claro. O sea, es como Legazpi realmente. Sí, por sí. Eso nosotros estamos haciendo el verdadero recorrido de Ulises, porque la gente que hacen por Madrid, así muy grande y muy espectacular, vale. No entiende como que es un verdadero pueblo Dublín. Claro. Claro, claro. A lo mejor la gente que pretende hacerlo con otro tipo de dimensiones, es lo que tú dices, no se da cuenta que Dublín realmente no tiene esas dimensiones claro. Tan... De hecho, Joy se obsesionó con ser un poco el novelista de Dublín porque había visto que nadie había escrito sobre esa ciudad. ¿En serio? O sea, todos los escritores irlandeses que hay. Claro, la gracia es que, dice Joyce, ¿cómo puede ser posible que Dublín, que lleva siendo capital de Irlanda desde el medievo, sí. y que es la segunda población más con más habitantes del Imperio Británico, no tenga ningún novelista? Y eso se debe a que más conocida de escritores irlandeses eran más satíricos, líricos y poéticos, sí. Pero realmente como novelista, un poco a la manera de Galdós, Balzac, Tolstoy, etcétera, el primero es Joyce. Vale. O sea, lo que sería no, a lo mejor, no hay un Dickens, no hay un Balzac, o sea, como un Galdós para Madrid, a lo mejor. El Galdós de Madrid es Joyce. Sí, porque exactamente, a lo mejor... Perdón, claro, el Galdós, ya estoy delirando, habla tú. Perdona, Luna, ¿cómo decía? El Galdós de Dublín. Que a lo mejor Galdós sí es verdad que no es exactamente un Joyce, pero ¿quién sería en la literatura española un Joyce? No, dicen Valle-Inclán, porque sí, totalmente Valle-Inclán. A lo mejor lo más cercano. Por el juego con el idioma. Por actitud también. Sí, porque también Joyce políticamente era muy poco raro. O sea, igual que siempre se habla de Valle-Inclán, el asunto este de que era... para algunos casi de extrema izquierda y para otros de extrema derecha, en el fondo era carlista, que el carlismo es lo más bizarro que uno puede ser, sí. Pues Joyce no era independentista, de hecho se burlaba mucho de los independentistas, lo hizo con el capítulo del Cíclope y lo hizo en varios textos suyos, pero tampoco era un hombre, o sea, era un apolítico más bien, él estaba en contra de cualquier ideología, sí, política, para él Por eso a lo mejor el episodio antes del ciclo que mencionábamos. Para él la religión verdadera era el arte. O sea, una vez abandonado el catolicismo, la literatura o el arte era la nueva religión. Vale, lo ve eso desde un punto de vista religioso. Casi religioso, la relación que él tiene con el arte. Sí, efectivamente. De hecho, hay una carta que le manda... ¿Quién le manda esa carta? Creo que sí, H.G. Wells. Sí. Que es muy interesante porque... son como dos autores totalmente antagónicos. H.G. Wells, el famoso de la Guerra de los Mundos, sí. De la máquina de viajar en el tiempo. Sí. Entonces la diferencia entre un autor masivo, casi de bestsellers en su época, como para así es eso, como H.G. Wells, sí. Que digamos se evade de la realidad y que no tiene una relación de trauma, obsesión con el poder, el sexo,
Dios, etc. Sí. Y Joyce, que al venir de una tradición no protestante sino católica, pues una de dos, o cree que la Virgen es una puta, o cree que la Virgen concibió sin pecado, ¿no? Sí. O ambas cosas a la vez, que es lo que le dice ahí. O sea, los españoles y los irlandeses se cagan en Dios porque creen en él. Exacto. Hay esa especie de tensión de nuevo, ¿no? No, uno no puede blasfemar, sino... Hmm. O sea, hay una forma de ateísmo, sí, que en el fondo, por tomarse tan en serio a Dios, sigue creyendo en él. Sí. Frente a lo que se trata... Digamos que la vertiente protestante del cristianismo tiende más hacia lo que se llama apateísmo, que es que la existencia de Dios no es algo ni que se afirma ni que se niega, sino que no sé si es indiferente. Sí. ¿No? Y muchas veces también incluso, habiendo tantas cosas escatológicas en la novela, sí, muchas veces también la escatología es una aproximación a lo divino. Claro. De cierta manera, ¿no? Porque eso divino que no sabes muy bien ni cómo nombrarlo, que puede que sea la nada o el todo, esa descomposición de lo escatológico, descomposición de una estructura, de un orden determinado, acabar de alguna manera relacionándose con el más allá, con lo divino. Claro. O sea, a lo mejor, por eso muchas veces digo yo, cosas tan que nos sacan fuera de nosotros mismos. Desde aquí Luna mismamente, desde aquí yo como... Dice que quien fuera presa, ¿quién fuera prisionera en este cárcel? ¿Por qué? Mira qué bonita. ¿Esta cómo se llama esta prisión? Ya le querría yo como casa. Esta es la cárcel de mujeres. Además, mira cómo cárcel se llama de mujeres. La calle. ¿Cómo se llama? Juana Doña. ¿Sí? Calle de Juana Doña. Nuestra doña Juana particular. Antes, perdona, Luna, que hablábamos de Molly Bloom. ¿Habría alguna influencia en la literatura feminista? ¿O es algún tipo de inspiración, o sea, para la literatura feminista? De hecho, antes he compartido en Twitter un fragmento de la última página de los diarios de Pizarnik, donde ella habla de Molly Bloom. Ah, sí. Como un... La poeta... Sí. Argentina, ¿no? Sí. Y bueno, y si Molly Bloom es una doña Juana, que estemos en la calle Juana Doña, es ya... Es verdad, ¿eh? Precioso. Ahora solo falta que llegue otra vez Ayuso aquí, ¿no? Claro, es justo lo que otra, tú decías, que... Juana Doña, ¿no? Qué fuerte. Lo que tú decías, que es una vuelta del mito de Don Juan, en el Ulises, que es algo que se podría hablar de Molly Bloom exactamente como una doña Juana, sí, tal cual. Y justo estamos en la calle de Juana Doña, donde está esta prisión de mujeres. Pues esto se llama ahora Centro Social de Inserción Victoria Kent. Sí. Victoria Kent es gracioso y divertido, que fue, de una manera célebre, la que encabezó la causa contra el sufragio femenino. La famosa debate que se produjo en la Segunda República Española, pues Clara Campoamor contra Victoria Kent sobre si las mujeres deberían tener derecho a voto o no. El argumento de Victoria Kent era que si las mujeres tenían derecho a voto sin tener conciencia ciudadana y mayoría de edad intelectual y educativa, pues al final terminarían votando lo que les dijeran o sus maridos, o sus padres, o sus confesores. Fue en parte lo que sucedió con la Victoria de la Seda en el año 34-33, por ahí, ¿no? Y entonces tiene gracia que la cárcel de mujeres de Yeserías, que es este espacio que tenemos aquí, que está construido exactamente más o menos con la misma estructura que el matadero, pues se haya rebautizado con el nombre de esta política del Partido Socialista. Que era lesbiana, ¿no? Que era lesbiana también. Una cárcel de mujeres. Claro, efectivamente. Y también en el proyecto, para conocer un poco todo lo que es el barrio y sobre todo esta zona de Legazpi, recomiendo mucho un proyecto que hizo un colectivo de artistas que se llama Sound Readers, que estuvieron aquí en una estancia en el matadero, sí, y que se dedicaron a entrevistar a gente del barrio, y en este caso entrevistaron a dos reclusas de aquí de la cárcel, que estaban en la sección política, eran dos militantes antifranquistas que vivieron los últimos años de la cárcel. Ellas fueron amnistiadas con la muerte de Franco y contaban un poco, pues, lo que era la vida dentro de la cárcel, en las zonas de aislamiento, las celdas de castigo, etc. Es una serie de audios que están en alguna plataforma, pero si busca Sound Readers y si se busca también Matadero Memoria Oral, pues escucharán a los matarifes que cuentan toda su batalla, como empezaron a trabajar con 15, 9 años, sí, degollando eso, 10.000 corderos al día, y las dos reclusas de aquí, de este espacio. Y este, vale, lo hemos tomado como el sitio de Molly Bloom. O sea, si Molly Bloom está encarcelada en su, sí, casa durante toda la novela, pues nos parecía que este era el espacio preferencial para los dos últimos capítulos que están dedicados a ella. Vale. Ítaca y Penélope,
el capítulo de Ítaca es el de ya regreso a casa. Como hemos dicho, el libro tiene un prólogo y un epílogo, los tres primeros capítulos dedicados a Estefan Dedalus, a Telémaco, y los tres últimos dedicados al regreso. Vamos a ver ahora dentro de nada Eumeo, que es, bueno, que es un capítulo que sucede dentro de una cochera de autobuses, y aquí estamos viendo ya en los capítulos estrictamente femeninos, ¿no? Ítaca, que es el regreso a casa, donde lo que hace Joyce es una estructura casi de catecismo, de preguntas y respuestas, donde digamos que sean todas las claves del libro, todo lo que antes ha sido aludido y que no se ha explicado del todo, se explica detalladamente. Y el capítulo último, Penélope, que son esas 50 páginas de monólogo interior de Molly Bloom, donde ella expone sus diversos amoríos. Además, es interesante porque Molly Bloom es española. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Molly Bloom es una andaluza que ha vivido buena parte de su vida en Gibraltar. Allí es donde la conoció Leopold Bloom haciendo la mili en Gibraltar. Entonces ella hace cuenta todas las historias, y Joyce llegó a documentarse hasta el punto sobre Gibraltar que gente que vivía allí se preguntaba joder, si había visitado el lugar, o si, pero no. Joder. O sea que sí, Molly Bloom, la española, sí. Que fue por todos los detalles que cuenta de Gibraltar, que es de donde procede ella. Eso es. Qué fuerte. Eso es. Joder. Entonces cuenta cómo se besaba con un novio suyo al lado de los monos de Gibraltar, cómo se metía en las cuevas de aquel sitio. Entonces, bueno, tiene su... Tiene una imagen profética de Javier Ortega Smith colocando la bandera enorme. Y la novela terminaría con ese monólogo de Molly Bloom. Termina con ese monólogo de Molly Bloom. Nosotros nos quedan dos capítulos porque, como lo hemos hecho desordenado, estos son el 17 y el 18, pero nos quedan por contar el 16, que es las cocheras de en el regreso a casa, el paso por las cocheras, que nosotros vamos a ir por el metro, vamos a hablar del metro brevemente, de Legazpi. Vale. Y también nos queda dos capítulos, uno sobre un hospital y otro sobre el periodismo. Y con esto ya cerraríamos. Ah, fantástico, tío. Muchas gracias. Pues nada. Que mucha gente ha venido por el canal tuyo de YouTube, donde ya hay varios vídeos donde hablas del Ulises. Sí, sí, bueno, todo un curso entero dedicado a Joyce. Vale, o sea, ¿el último curso que has dado? El último curso enterito es sobre Joyce, efectivamente. Vale, vale. Y le dedico pues bastantes sesiones al libro. Vale. 6 sesiones en total. Pues muchas gracias por venir, toda la gente que ha venido, que ya conocía a Ernesto de su canal de YouTube. Vale, pues vamos hacia Legazpi, ¿no? Vale. El otro día, cuando estábamos conversando por la videollamada, se nos olvidó hablar del libro que acabas de publicar, A la manera como si fuera un diálogo platónico. Sí. Que era... Bueno, lo mencionamos por un momento. Morir, de Jantipa del morir. Pero luego... ¿Lo tienes? Sí. Ah, pues así lo podemos... Ah, bueno, claro. Lo podemos enseñar. Porque el otro día es justo ese. No es ese ahora porque se te va a mojar. Bueno, luego cuando pueda. Pero sí, por lo menos sí, para enseñar la portada. Es que el otro día me di cuenta que lo tenía en casa. Bueno, amigos, vamos a andar un poquito rápido para ver, sí, si antes rápido, de vale, que nos pilla la lluvia y nos podemos meter en el metro, aunque sea. Hostia. Espera. A ver. Ah, muchas gracias por enseñarlo. El último libro, el libro de Ernesto Castro, sí, de Jantípado. Cuatro mujeres en el holocausto. Hablando de cuatro mujeres en el holocausto, a punto de morir en Auschwitz, hablando entre ellas sobre la muerte. Vale. Sobre qué significa para ellas la muerte. Sí, sí. Muy escrito guay, como si fuera un diálogo de Platón, ¿no? Como sí, si un fuera... diálogo platónico, sí. Muchas muy gracias. Bien. Qué bueno, gracias por traerlo. Vamos, vamos. Pasa, o te aparecemos. Esto sí que es un éxodo, ¿eh? Estos somos los judíos errantes. Claro, Leopold Bloom es judío. Eso es. Y en él dices tú que se prefigura, se diría, la figura del judío, mítica del judío, sí, errante. Aparecen muchos, muchos tópicos, muchos lugares comunes acerca de ese asunto, incluido, ya digo, el conflicto con los nacionalistas en el capítulo de Cíclope, donde frente al independentismo irlandés, sí, pues hacia el metro, hacia Legazpi. Al metro ya. Hacia el metro, sí. ¿Cuál sería el origen de ese mito del judío errante? Pues... que, o sea, casi, de nuevo, Odiseo representa un poco eso, claro. Sí. Este es el asunto. Joyce se apoyaba en un tipo que se llamaba, no sé qué, Bernard o Begag, no me acuerdo del apellido concreto, Claude, creo que era Claude Begag, que era un filólogo que había estudiado los topónimos en la Odisea. Sí. Y entonces, según su tesis, todos los topónimos de la Odisea no son helénicos, no son griegos, sino que son judíos. Vale. Y la lectura suya es que la Odisea no es una obra griega, que es una obra fenicio-judía. Ajá. Que qué fuerte. Representa
ya ese éxodo o esa o ese espíritu comercial, mercantil, que sí, evidentemente tenían los griegos, pero que sobre todo tenían antes que ellos, los fenicios, que inventan la moneda, el alfabeto, vale, etcétera, ¿no? O sea, que viene más bien de esa tradición que de una tradición griega, claro, clásica. Entonces, la lectura suya, ese es el asunto. Él ve en el encuentro entre Stefan Dedalus, por aquí, entre Stefan Dedalus y Leopold Bloom, el hermanamiento entre Grecia y Israel. Ah, él lo representa de esa forma. Lo representa, sí. De hecho, hay un momento en el capítulo 17, en el de Ítaca, donde se habla de lo judío-griego y de lo griego-judío. Uh-huh. O sea, que para él era fundamental. Claro, Stefan Dedalus, el nombre es ya lo dice todo. Es Stephen, que es el santo fundamental de Irlanda. Sí. Y San Esteban. Y este Dedalus, Dédalo, que es el que intenta salir del laberinto, el constructor del laberinto, y el que también se las ingenia para salir de él con las alas. Vale. Entonces, la idea de también lo que cifra ya y Joyce es que los escritores son como constructores de laberintos, donde uno se mete y no sabe muy bien por dónde va. Vale. Que hay una serie de secretos o de códigos, ahí estamos. Por aquí, ahí enfrente. Somos como... decíamos que representamos aquí un éxodo cuando caminamos en la acera. Es precioso. ¿No había una película de Buñuel, El discreto encanto de la burguesía? En el que de repente es un grupo de personas por una calle que no van a ningún lado, en particular. Ah, pues mira, todo eso que me estabas contando ahora. Es increíble hasta qué punto hila muy fino respecto a la mitología en la novela, él, ¿no? Ahora, era un gran conocedor de todo ese tema. Sí, bueno, él además se jactaba de no saber griego, ¿ah, que sí? Era también divertido, sí. pero tenía, era muy supersticioso. Esto es algo que lo convertí incluso en una especie como de tópico, o sea, no de tópico, incluso de poética, de el tema de la superstición, de pensar que cuando dos cosas coinciden, hay un significado oculto por detrás. Sí. ¿Sabes? Entonces, él se desempeñó en publicar, yo creo que si cruzamos, bueno, no, desde el tiempo cruza. Pues aquí mismamente. Lo que decía, que Joyce quiso publicar el Ulises, no sé, por superstición, el día de su cumpleaños, vale, el 2 de febrero, y con los colores de la bandera griega, blanco y azul. ¿Ah, sí? Porque pensaba que lo griego le daba suerte. Joder. Tenía amigos griegos, pero griegos modernos, y él, digamos que eso es, convirtió lo... Es que eso es lo interesante. Joyce cree en el azar, pero porque no porque crea en el destino o en la predestinación y nada por el estilo, sino que piensa que el mundo es finito y que se repite constantemente, entonces que es inevitable que la realidad vuelva a asumir las mismas configuraciones una y otra vez. Vale. Mira, en su casa, representando esta visión azarosa de la realidad, él tenía una foto de Cork enmarcada en corcho. ¿En corcho? Que en inglés se dice cork. Entonces, vale, era una foto de Cork enmarcada en cork. Vale. Entonces, ¿qué relación hay entre el corcho, el cork y cork? Nada, es claro, puro azar, pero él creía como supersticioso en ese tipo de coincidencias. Ese tipo de correlaciones. Bueno, no sé por qué nos hemos parado aquí, pero vamos. Es precioso. Seguro que el azar ha querido que esta máquina expendedora de chocolatina tenga algún tipo de simbología en tu discurso. Claro. Bueno, yo quería llevaros, pero no me vale cualquier de estos espacios, o allí en la clínica de Gatsby, o esa misma farmacia, o esta que tenemos aquí, para representar el capítulo 14, que es el capítulo que se titula Los bueyes del sol. Vale. Y es un capítulo en el que Dédalus y Leopold van a asistir a una mujer que está pariendo, está dando a luz en un hospital, y es el capítulo en el que está el mayor tour de force lingüístico de Joyce, porque lo que intenta es representar el nacimiento del idioma contemporáneo. Entonces, al mismo tiempo que una mujer está dando a luz a su hijo, el capítulo avanza desde el idioma del inglés o del anglosajón del siglo VIII, sí, hasta la lengua, el slang dublinés del siglo XX. Joder, a lo largo de ese capítulo. A lo largo de ese capítulo hay una evolución desde, insisto, la lengua medieval hasta pasando por estilos muy reconocibles de, sí, Lawrence Stern, o de escritores importantes de la tradición, sí, irlandesa, inglesa, sí, que influyeron mucho sobre él. Claro, ahora que mencionas Lawrence Stern, el Tristram Shandy también es una especie de periplo
laberíntico, claro. Prefigura de alguna también, manera. También de nacimiento. Eso es. También de nacimiento. Tristram Shandy también es la historia del nacimiento del propio protagonista, ¿no? Y de claro. Todas las complicaciones. Exacto, del nacimiento propio del protagonista. Sí, sí, sí. Sí. Claro, lo que quiere mostrar también el Tristram Shandy y me demuestra también el Luises es que cualquier historia, por breve que sea, se puede expandir al infinito. Sí. Entonces. Si no, de hecho, Tristram Shandy y toda esta parte de llega a cierto punto y dice todavía no he llegado ni siquiera a un cuarto o un octavo de la historia, sí. Y viendo el ritmo al cual voy escribiendo lo que se trata, la biografía de mi vida, si lo hiciera como hasta ahora, tardaría quizá tantísimos años en llegar a escribir. Es que es fascinante porque empieza a hablar, está hecho a base de digresiones continuas el libro, claro, ¿no? Sí, sí, tan, sí, según sigue la narración de su propia vida, tienes la sensación precisamente de que aquello nunca se podría terminar si sigue. Sí. Hay ingleses, hay cómicos ingleses, que citan el Tristram Shandy como el precursor del stand-up comedy. Ah, mira. De alguien que se sube al escenario y empieza a hablar de su vida, empieza por un sitio, pero a fuerza de enredarse y de ramificar, puedes terminar hablando de todo. Sí, sí, sí. Como la película esta de Kaufman, que protagoniza Philip Seymour Hoffman, sin éxito que en New York, que es como, acaba siendo la representación de su vida tan grande como la propia ciudad. Hay muchas veces eso, la confusión entre el territorio y el mapa, ¿no? Hasta dónde. Por eso, bueno, que es fascinante, ¿verdad? Esto ha sido una digresión, a su vez, dentro de tu discurso. Sí, ejemplificando. Sí, sí. Y nada, lo único que diría es que la ventaja para mí de la traducción de cátedra es que hace lo mismo con el castellano. En el resto de traducciones intentan imitar el tono, que es un tono épico. Luna lo comparaba con La Siebla Zaratustra, pero la ventaja que tiene. La edición de cátedra es que hace lo mismo, pero empieza con las cántigas o los textos de Alfonso X y entonces va avanzando desde el castellano antiguo del siglo X, vale. XI, avanzando por el castellano de Cervantes, de Lope de Vega, vale, del vale. siglo XVIII, el de Galdós, y llega a cosas que podrían ser de trap contemporáneo. Qué grande. Entonces es la gracia que tiene esa traducción. La traducción de cátedra es la única que aporta eso, digamos. Claro, que tiene la ventaja que vas viendo la evolución, una evolución paralela en castellano. Vale, por eso vale. Yo la recomiendo. Para mí la traducción, mi traducción preferida. La de cátedra. Aunque Luna está sorteando, ¿no? Unos volúmenes. Ya los ha sorteado, eso ya quedó. Pero leed la edición de Lumen, que es preciosa. La edición de Lumen, que es la que enseñaste el otro día, sí, es preciosa, sí, 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 sí. Y yo trabajo en Lumen, entonces. Ah, vale. All right. ¿Y cuál estaba sorteando, perdona? Esa. Estaba sorteando esa porque como trabajo allí, pues tengo contactos. Vale, vale. Y luego ha sido otra edición muy bonita. Con ilustraciones muy chulas, no me acuerdo esta del autor. Es como gigante, esa tan grande, ¿no? Sí. Oye, las luces de esta calle son como. Claro, es verdad, pero. Estamos más en el capítulo 15 de las prostitutas. Sí. Que estamos así como. Esta calle está quedando preciosa, porque a mí me gusta mucho este tipo de iluminación. Y justo toda la charla vuestra acerca del Ulises me parece que queda muy bonita al lado de este tipo de. Hostia. Pues creo que ya prácticamente nos queda una, ¿no? Vale. Sí, sí. Pues sí. ¿Estamos que... llegando al final? Bien, muy bien, de verdad, muchas gracias. El otro día me compré otra edición también grande, pero en inglés. Vale. También muy bonita, ahora es que no me acuerdo. Con muchos dibujos. Es muy bonita, pero ahora no sé decirte. Te mando una foto. De la... Creo que solo está en inglés, me parece que no se ha traducido aún, que es una carta que le manda él a un sobrino suyo pequeño, Joyce, que se ha editado, que es como un cuentecito de un diablo. Sí. Es que no recuerdo ahora cómo se llama, algo del diablo. Y entonces ha sido una edición ilustrada de James Joyce caracterizado como un diablito. Es increíble y es un cuento infantil. O sea, es una carta escrita a un niño y por lo tanto se ha editado como cuento infantil. Yo se la regalé a mi hijo y. Qué bonito. Y le encantó, vaya, sí, sí, sí. Qué bonito. Que, ¿cómo se llama? Que se busque. Es que no sé cómo ahí, se vale. llama ahora mismo, pero es algo del diablo. Vale. Sí. Vale. Y me parece que no está traducido al castellano, así que las editoriales infantiles pues deberían ponerse las pilas porque ya se acaba el año de edición. Oye, pues sería precioso, ¿eh? De poder editar eso en español. Oye, tanto que se habla de la influencia del Ulises en la literatura de nuestro tiempo. ¿Y de qué se habla exactamente cuando se habla de esa influencia? Porque se cita incluso a novelas como On the Road, de Kerouac. No sé si se refieren al monólogo interior. Yo creo que el monólogo interior es como lo más claro, pero también, aunque esto no está patentado por James Joyce, también la novela que sucede en un día. Vale.
De hecho, hace uno de los comentarios que nos está llegando de Twitter es que deberíamos hacer más caminatas como esta. Ah, sí, lo están diciendo. Comentarios de novelas que ocurren en un día, como La señora Dalloway, etcétera, ¿no? De hecho, para mí hay una, quiero reivindicar a una poeta que se llama Hope Mirles, que ella hizo lo que ya hicieron James, lo que luego hicieron James Joyce y Virginia Woolf, tanto en La señora Dalloway como en el Ulises, que es hacer un poemario de un paseo de un día entero por París. Vale. Se llama París, el libro, es de Hope Mirles y lo acaba de editar en España, Cátedra. Nunca se había publicado en español, vale. Nunca se había traducido, es un libro rarísimo. Dicen que luego Dice Elliot y toda esta gente se inspiran mucho en ella o la copian. Sí. Y porque esto de copiar a mujeres, pues me parece que es bastante evidente. Se ha hecho más. Exacto. Y la historia ha sido bastante injusta, ¿no? Con sí, todo. Sí, haciendo, con todo, seguramente. Sí. Entonces, pues. Ah, mira, nos estaban metiendo en el metro. Fantástico. O sea, nos metemos adentro del metro de todo. ¿Sabes lo que hicimos? Perdona, que tengo. No, que recomendabas, bueno, ese libro, ¿no? Hope Mirles, París. Para mí me parece. O sea, a mí me parece que es como la tipa que hace posible que exista el Ulises y que exista la señora Dalloway. Qué grande. Sí, 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 pasa. Pero voy a proponer una cosa. Amigo. Ernesto, ¿podemos subir y volver a bajar? ¿Podemos hacer la escalera mecánica en bucle? Es que el otro día hicimos esto en la escalera mecánica de la Gran Vía, como un símbolo de rebeldía contra el sistema, de tomarnos nuestro tiempo en una escalera mecánica que representa el sistema, este engranaje, y nosotros, en vez de seguir nuestro destino como máquinas, caminamos en bucle subiendo y bajando, bueno, aunque solo sea una vez. ¿Puedo explicar lo que tenga que explicar en la sucesión? No, bueno, o de tú te quieras. ¿Ibas a algún sitio en particular? No, vamos aquí. ¿Se puede hacer en la escalera? Sí, ¿subiendo y bajando? ¡Oh, esto es precioso! Tomémonos nuestro tiempo. All right. Espera. Venga, va. Chat de la angustia. All right. Aquí estamos en una escalera mecánica, subiendo y bajando en bucle, tomándonos nuestro tiempo, desafiando a los tiranos, a los que restregaremos nuestra libertad por su cara cuando nos encontremos con ellos. All right. Yo creo que ya viene segurata a decirnos que la libertad. Eso me pasó en Gran Vía. Vino uno de los de seguridad y me dijo: es que esto resulta muy sospechoso. Nuevamente nos enfrentamos a Cíclope. Sí, ¿podemos haciéndolo? Bajar y subir. Vamos a ver si el señor este que nos va a decir, si viene. Que no se puede grabar. No, no, yo creo que. ¿Ah, no? Sí, adelante. ¿Sí? Sí. Pues venga. Ok. ¿Podemos colocarnos? Sí. Perdón. A ver, vamos a agonizar la familia del tronco, ¿vale? Sí. Sí, vamos a bajar en cita de uno. Vamos a hacer el ciclo, pero vamos a explicar ahí abajo la cosita, sí. Y ya sabemos. Sí. Ok. Bueno. Gracias. Solo con una vez ya ha sido un desafío al status quo. No, pero yo creo que poniéndonos a un lado se puede hacer, ¿eh? Lo intentamos. Yo creo que está mucha gente. ¿Sí? Yo me pondría aquí. ¿Dónde prefieres? Yo me pondría por aquí. Aquí, vale. All right. Gracias. Gracias por este gesto simbólico. Gracias, amigo. Bueno, pues estamos ya llegando al final. Aquí arriba está el kiosco de Gatsby, estamos en el metro. Entonces vamos a aprovechar para hacer dos capítulos, los dos que nos quedaban. Es el capítulo 16, dedicado a Eumeo, y el capítulo 8, dedicado a Eolo. Son dos dioses. Ay, Dios mío. Se me lo dan los insectos. Que fue directo. ¿Entró un insecto? Sí, vino por mí. El capitalismo ahí. Perdón. Estos son dos dioses de los vientos, Eumeo y Eolo. Y los toma Joyce como representación de los transportes y del periodismo. En el fondo son subdioses de Hermes, el dios de los ladrones, de los comerciantes, de los escritores. Y también un poco el dios tutelar del propio ejercicio de escritura, que es un ejercicio de traducción o de traspaso de un sitio a otro. En el capítulo 8, dedicado al periodismo, lo que tenemos es un uso, ya digo, clickbaitero del idioma, con titulares sensacionalistas que resumen lo que se va a decir a continuación, y allí Leopold Bloom intenta vender un anuncio
en el que se juega con la metáfora de las dos llaves. Él quiere anunciar una casa, un bar, propiedad de un tal Case, y entonces pretende que la, lo que se venda, la representación del bar, sean dos llaves cruzadas. Ese era el símbolo de la isla de Man, recientemente independizada de la corona británica, y también representa la falta de llaves con las que han salido tanto Dédalus como Leopold Lou. Dédalus sale sin llave porque no piensa regresar a la Torre Martello, y Leopold Lou sale sin llave por error y tiene que entrar saltando a su propia casa. No tiene la llave de su propia casa. Es una metáfora un poco de la independencia de Irlanda, o de la falta de independencia de Irlanda y de la falta de propiedad que tiene uno sobre su propia casa, porque en esa casa su esposa acaba de acostarse con su amante, ¿no? Entonces, Eumeo es un capítulo de transición donde la prosa, que hasta entonces ha sido muy cuidada, ya está cansada de tanto trajinar, de todo un día dando vueltas, y entonces se llena de circunloquios, de expresiones redundantes, de clichés, de lugares comunes, de frases alargadas y aburridas. Lo hace a propósito todo. Lo hace a propósito. Como la típica conversación que tendrías a las tantas de la noche en una suerte de after con gente con la que en realidad no tienes nada que comentar. Vale. Sucede, insisto, en las cocheras. Sucede ahora mismo, efectivamente. Y lo que es bonito también es cuando llegan a casa y se toman un Colacao juntos. ¿Eso es? ¿En serio? Sí. No es el Colacao la marca, pero es como el equivalente, ¿no?, a la conversación con el Colacao, sí. Eso es muy bonito. ¿Y se lo toman juntos? Sí, sí. ¿Quiénes? Leopold y Vale. Así que nada, yo creo que tenemos un tiempo para tomarnos nuestro propio Colacao con nuestros ¿Sí? cocheros. Vale, estupendo. Porque aquí llegaríamos al... Este sería el fin, claro. Llegaríamos al final. Claro, vale. Hemos hecho los capítulos en desorden. Lo que nos quedaba, ya digo, eran estos dos últimos capítulos, vale, dedicados a dos dioses del viento. El último en el libro sería el de la prisión, el correspondiente a la prisión de Molly. Efectivamente. Vale. Grandioso, ¿eh? Aquí termino, amigos. Un fuerte aplauso a Luna Miguel y a Ernesto Castro por ser tan generoso con nosotros de compartir todo este paseo del Ulises. Gracias a todos por venir. Elizabeth Duval, señoras y señores. Gracias a todos Lara, por haber leído ese momento de la novela. Podemos finalizar en la escalera mecánica. Yo creo que nos hemos tomado nuestro tiempo. La primera regla del chat de la angustia. Ah, te vas, te tienes que ir, Elizabeth. Bueno, vas a subir las escaleras. Ah, vale, adelante, sí. Podemos subirnos la escalera. En fila. Venga. hemos mirado al cíclope. Nos hemos tomado nuestra libertad. Nos hemos tomado nuestro tiempo. Gracias, Ernesto. Y vamos a salir todos en la escalera mecánica, pisoteando el sistema, tomándonos nuestro tiempo hoy en el paseo arguancelano de Legazpeño de James Joyce. Aullamos todos, amigas y amigos. Aullamos. Hacemos este último aullido mirando al... Ok. Muy bien. Y salimos a la lluvia. Salimos del infierno, del subsuelo. No me sigáis, que yo no. Síguenos contando cosas. Vamos a mi casa, ¿no? La Divina Comedia, salimos cuando está lloviendo, a punto de salir las estrellas. Terminaba la Divina Comedia así, ¿no? Decían. El pasaje del infierno. Queen Dishimo a River Les Tele. Eso es. Ok, aullamos al cielo entre todos para despedirnos del chat de la angustia de nuevo. Gracias por este momento. 1, 2, 3. Gracias a todos. Gracias, Luna y Ernesto.